Pedo banda, sean bienvenidos al episodio 172 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con gran parte del staff de los tres, de 3gb.com.mx, o sea, toda la banda que ven aquí. Vamos a empezar en orden. Rafa, ¿qué hiciste esta semana en el mundo del gordo? ¿Qué hubo banda? Pues esta semana estoy jugando un ratito de Mass Effect. ¿Bass Effect? ¿De Bass Effect? Ah, sí. El efecto de Bass. No, el efecto del bajo de pesca. Oh, esto es lo más emocionante que he hecho en todo el día. ¿Jugársela? ¿Qué? ¿El de pesca? Hay juegos especializados para eso. Sí, o sea, si quieres ir a pescar, no haces esas mamadas. Y también, de hecho, estoy jugando un ratito de Mario Party 10. Ahorita les va a decir un poquito más ese al respecto. Ajá. ¿Tú qué anduviste haciendo? ¿Hace cuánto que no vienes? ¿Este es tercera semana? Días? Creo que no viniste en todo el mes. Vine dos, hace dos domingos no vine. That's helpful. El domingo anterior tampoco. Tres semanas. Y este, ajá, eso dije. No dijiste. Hace 15 días, más 3, menos 8, grabado. Hace 3, dos domingos anteriores no vine. Ponle play ahí, por favor. ¿Qué estuve haciendo? Estuve jugando Valiant Hearts, ya lo terminé. ¿Y lloraste? No voy a decir por respeto a mi hombría. O sea que sí. O sea que sí, sí, lloro como nena. Jugué. No, leí más el segundo libro de Mass Effect, Ascension. Uh-huh. Y ahorita estaba leyendo el cómic de Silent Hill 3, pero pues grabar. Y aparte, uh-huh, el juego de la mini. Mm. Ah. Habrá mini. Habrá mini, así es. Muy bien. Para que se quejen, hijos. Sí. ¿Tú, Adrián, qué anduviste haciendo? Pues jugando un poco de Final Fantasy Type 0 HD. Uh-huh. De hecho salió la mini la semana pasada, así el jueves me parece. De hecho sí, Rafa estuvo jugando Ori. Ah sí, estuve jugando Ori. Por fin, por fin lo es puedo verdad, decir. Por fin lo puedo decir, sí, estuve jugando Ori. Muy bonito. Estuve jugando también un poco de Bloodborne. Bloodborne. Y otro juego que va a salir en mini. Uh-huh. Eso es lo que he hecho. Está okay. Bien. Ah, bueno, y Mario Party 10. Ajá. Yo también estaba jugando mucho Hotline Miami 2 para sacar la mini que salió hace poquito. Mucho Bloodborne también para entrarle de lleno a ese nuevo. Porque pues, aquí todos somos fans de la Series Souls, excepto Kid, que falla bien cabrón. Y ya verás, va a llegar un día, lo va a jugar y va a decir: ¿por qué? Oigan, encontré este juego padrísimo, se llama Demon's Souls. Se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque este juego es mejor que Zelda, no lo entiendo. Pero no es, ya quedamos que no es. Sacamos una fórmula hace rato para decir que no es mejor que Zelda y ya quedó resuelto. ¿Qué fórmula fue esa? Yo no estuve enterado, ¿eh? You're talking foolishness. No sé de qué fundillo salió esa idea, pero bueno. Pues sí, nada más estaba jugando eso. Hotline Miami y Bloodborne, he dedicado mi tiempo en eso, uh-huh, entonces no hay como mucho que comentar al respecto. Ajá. Y Mario Party 10. Hablando de Mario Party 10, esta semana, bueno, este fin de semana fuimos a grabar un episodio especial con las chicas de Pixel Beats. Si recordarán, creo que fue el episodio 168 donde nos vinieron a acompañar. Con Ice Pack y Cat Power. No sabemos si es el siguiente episodio de Pixel Beats o si hay otro antes o uno después, lo que sea, quién sabe. No sabes cómo se manejen, pero el chiste es que va a haber uno de Mario Party 10. Y en ese de Mario Party 10 estamos nosotros, así que... De invitados. Estamos invitados ahí jugando con ellas Mario Party 10. Entonces, por favor, chéquenlo en su canal. Así que no va a haber nada más de Mario Party 10 de nuestra parte. De nada. Ya, ese es el contenido de Mario Party 10. ¡Colaboración! Considérenlo a la mini. Sí, casi. No sabemos cuándo va a salir, pero cuando esté disponible haremos algún tipo de comunicado en las redes sociales. Si quieren checar el canal de Pixel Beats, Pixel Beats MX,
está ahí en YouTube, búsquenlo así, así lo encuentran directamente. Entonces, pues, chéquenlo, están ahí al pendiente también cuando salga. Si nos sigan a Cat Power y Ice Pack en Twitter, Cat Power es Cat Power, pero en lugar de tres, digo de E al final es un 3, y Ice Pack en lugar de una A es un 4. Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos, Pixel Beats. Esperamos repetirlo pronto. Sí. Muy divertido, sí. También. Cara de prepucio. Cara de prepucio, sí. Sale en el video. ya nos quedaron, pero luego jugamos Mario Kart un rato. Sí, Mario Kart. Ahí salieron bien las groserías. ¡Hijo de puta! ¡Putas todas! ¡Putas todas! ¡Putas todas! Y no fuimos nosotros, ¿no? Dijeron. Y no, sorprendentemente no fuimos nosotros, ¿sí? Y ustedes estaban incómodos, ¿no? Estábamos ríos. No, yo estaba muerto de la risa. Es que nosotros llegamos a un nuevo nivel. Sí. Cuando nos hacemos culeradas, nada más es chiputo y ya. Pero si de por algún motivo les pasaban a ellas, ¡putas todas! Muy bien. Ah, saludos. Pasando a los anuncios regulares del podcast, en esta ocasión tuvimos fanart, pero tuvimos mucho. Así que les agradecemos mucho a toda la banda que nos haya mandado fanart, pero tuvimos más de 10, entonces sí vamos a tener que hacer el clásico trailer, el cual debía estar pasando justo ahorita. Y en la versión de audio y de video ya estamos de vuelta también. Vamos a agradecerle a Charleian Brown. Charlene Brown, a Servando Enríquez Ortega, a Memo Pérez, a Ramón Arreola, a Juan Manuel Coelho, José Jaime Nava Ortega, Natanael Salas, Wolf HH, Sergio Cantú Mendoza, Niarlatotep 1964, Raúl Azrael. Muchas gracias a toda la banda que nos mandó fanart. Ya saben que lo del trailer no se hace porque no apreciemos que nos hayan mandado fanart, sino que es tanto que se extendería tanto a la introducción que bueno, pues estaría muy puerca, ¿no? Sí. Y de por sí ya el tiempo es contado porque estamos grabando de noche, entonces hay que irse a casita a dormir porque mañana es lunes. Sí, mañana se trabaja. Aún así, vamos a leer un mensaje de la gente que nos mandó fanart de Charleian Brown, más que nada porque lo mandó muy bien escrito. Lo mandó súper bien escrito con formato de carta. Dice, Hermosillo, Sonora, 22 de marzo de 2015. Yo cuando vi eso casi me puse a llorar. Es tan hermoso. Ah, tres gordos bastardos. Nos dice, estimados señores, espero se encuentren muy bien. Aunque lo, no... Mira, lo que más me gusta es que tiene esta sangría. Sí, no, sí con sí. Sangría y todo. Señores con mayúscula, güey. Espero somos lords. Lord gordo bastardo. Sí, gordo. Espero se encuentren muy bien. Aunque no soy miembro de su comunidad, he sido un fiel seguidor de su proyecto desde el año pasado. Me gustaría agradecerles por su excelente trabajo, el esfuerzo que le han puesto y felicitarlos por su éxito. Verán. Si eres miembro de la comunidad, porque llevas un año. Sí, ya llevas un año. Sí. No tienes que participar activamente para ser miembro gordeador. Verán, por mucho tiempo busqué reseñas o críticas sobre diversos videojuegos en la internet. Y siendo sincero, nunca encontré un canal en español que ofreciera contenido bueno o por lo menos profesional.
equipo de grabación decente, una voz carismática o por lo menos que no use Loquendo. Por lo que tuve que conformarme con canales españoles o venezolanos. De seguro también tienen calidad. No, sí. Nadie no está diciendo eso. No, no dices. Muchos de los cuales son divertidos de escuchar por lo vulgares o lo majaderos que pueden llegar a ser, pero al final sus reseñas no tenían ningún valor crítico, así que llegué a resignarme a no encontrar buenas reseñas en mi idioma hasta que mi hermano me envió una de ustedes. Aunque al principio tuve ciertos problemas con frases o palabras que utilizan en su contexto, no tardé en acostumbrarme, ya que me agrada la forma en la que hablan, sobre todo la de Rafa, que tiene una actitud muy carismática, y que siempre buscan ser lo más imparciales y claros en cada reseña. Por lo que ahora los considero una fuente confiable para decidir si un juego puede ofrecer lo que busco o no. Sin más que decir, les envío este fanart como muestra de mi agradecimiento a su proyecto y con motivo de celebración del nuevo juego de From Software que está a punto de salir, Bloodborne. Tengo la esperanza de que sea de su agrado. Por cierto, si les gustó el dibujo y les gusta Dark Souls, los invito a mi página. Ahí vamos a dejar el link. Es de DeviantArt. Cordiales saludos a toda la banda. Atentamente, Charlie Brown. Charlie and Brown. Por cierto, las mini reseñas tienen que ser de juegos relativamente nuevos. Podrían darle al menos ese honor a Demon's Souls. Demon's Souls ha estado en las encuestas de cuando hacemos votaciones para hacer reseñas especiales. Así como de verano, cuando en verano no sale ningún juego, pero como queremos seguir manteniendo el schedule, ¿cómo se dice? El flujo de reseñas quincenales. Pues bueno, luego no hay juegos que reseñar, entonces hacemos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un juego viejo, o ha sido uno de los que nos han pedido mucho. Se ha puesto Silent Hill, se ha puesto Resident Evil 4. Por cierto, como Silent Hill ha perdido siempre, ya no va a estar. Resident Evil 4 también, se van a ir. ¡Puf! Nunca han ganado, entonces se ve que no lo quieren. Por alguna razón. ¡Ah! ¡Alguien va a explotar! ¡Yo sé que alguien va a explotar! Hemos puesto a Demon's Souls un par de veces y afortunadamente también no ha quedado. De hecho, creo que nada más pusimos una vez. No, no, hemos puesto una vez. Una vez y no de hecho, quedó. Fue en la de ¿cuál no quieres que esté? Sí, entonces. Sí. Y así ganó. ¡GoldenAxe! Que todo el mundo se los olvida. Ay, es que hace años no sacaba una reseña retro. ¡GoldenAxe es retro! Güey, salió la reseña de Castlevania y te apuesto y dije, nah, una pinche semana después. ¡Ay, gordos! Hace mucho que no hacen reseñas retro. ¡Qué se ve que no sigues nada! El Sega Genesis salió como. ¿Cuándo salió? ¿En el 89? Más sí, o menos retro, no, no me importa, es retro. Sí, sí. O sea, nosotros ya consideramos retro PlayStation 2 y Xbox. Sí, el primero. Original, el primer One. Sí. El Xbox, el primero. Porque si no, estaremos hablando nada más de la generación pasada, básicamente. Sí. Tengo entendido que al menos Ezequiel ya lo ha pasado y si no tienen el suficiente tiempo para hacerle una reseña grande, una mini no estaría mal. Sí, no, no creo que suceda. Menos no de creo. Que, de hecho, si sale, quizás gane alguna votación en la encuesta. Sí, sería... pero ya veremos. No queremos dejar ese juego sin hacerle nada en un futuro. Ya veremos qué hacemos con él. Ya veremos qué hacemos con otros juegos que no quieren tanto. A veces hablamos de algunos juegos indies más viejos, pero sentimos que los indies son... El problema de los indies es que tienen unas fechas de lanzamiento muy raras. No, y aparte son los usamos como relanzamientos. De hecho, la reseña de Hotline Miami, el primero, fue cuando se relanzó para el PlayStation. Entonces, bueno, ya es una buena excusa y ya. Sí. Más que nada porque luego nos saturamos mucho. De hecho, marzo estuvo muy saturado, si notaron, hubo muchas minis. Ya le vamos a bajar un poquito al ritmo porque no hay tantos juegos que reseñar ya. Entonces, no nos acabamos. Vamos a tomarnos un respiro porque sí es un poquito cansado tener este ritmo que hicimos, porque hicimos dos semanas enteras. Fue una semana diario, una semana nada más faltó un día, una semana diario. Entonces llevamos así tres semanas muy intensas de minis. Entonces vamos a bajarle un poquito al ritmo. Sí, un poquito al ritmo. Pronto va a empezar a subir otra vez cuando salgan muchos independientes y cosas así que merezcan algún tipo de mini reseña o reconocimiento de la gente. Entonces... veremos. Si no, también puede ser que salga un juego muy malo. La gente luego se confunde de que, ay, salió mini, significa que está una de dos. Dicen que por mini está malo automáticamente. O dicen que si le hacemos reseñas porque debería estar bueno. Pero no, una reseña simplemente es. Nos llamó la atención ese juego. Vamos a ver qué tal estuvo. Hay veces que salen malos. Ah, ni pedo. Porque es una reseña de Dynasty Warriors, porque es un juego que salió. Es un juego que salió. Entonces, pues sí. Hay mucha gente, de hecho, mucha gente agradeció la reseña de Dynasty Warriors porque casi no se le presta atención al género, porque es muy popular. También igual a la de Dead or Alive. ¿Por qué? Pues porque salió y porque sí no tenemos mucha experiencia ahorita con juegos de peleas tridimensionales. Tekken todavía no sale. No podemos hacerle reseña si no sale Tekken. Sí. Pero muchas gracias a... De hecho, sí es cierto, la reseña de Final Fantasy Type 0 es la primera de un Final Fantasy. Sí. Ah, sí, es verdad. Ya veremos qué pasa cuando salga el 15. Es que no será este año. Sí. Ni el que sigue.
No, posiblemente el que sigue. Es posible. De nueva cuenta, muchas gracias a Charleyan Brown, muchas gracias a, a Servando Enríquez Ortega, a Memo Pérez, a Ramón Arreola, a Juan Manuel Coelho, José Jaime Nava Ortega, Jorge, Natanael Salas, Wolf HH, Sergio Cantú Mendoza, Niarlatote 1964 y Raúl Arrael. Sus fanarts están ahí en tercb.com.mx si les gustó alguno para que lo vean en grandote. Si no, si están viendo la versión en video, deberían haber estado todos. Si hay algún error, una disculpa. Luego, cuando se hace el podcast en video, se me pasa alguna mamada. Entonces, se les compensará. Avísenos y se les compensará la siguiente semana y se pondrá para que haya reconocimiento y que la banda lo vea. Pero bueno, ya acabado las introducciones, nos podemos pasar al sillón. Muy bien, Amanda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar de las noticias más relevantes de la semana, pero antes un par de avisos que se nos olvidó dar en las introducciones. El primero que, pues bueno, lamentablemente, o afortunadamente para nosotros, porque la siguiente semana es Semana Santa aquí en México, y supongo que en todos lados también, Tradicional, Vaticano. Tradicionalmente... ¿Sí? Tradicionalmente no tenemos podcast porque como son fechas difíciles, porque generalmente las vacaciones de Semana Santa es como muy universal, son fechas familiares. Entonces, desafortunadamente la siguiente semana el episodio 173 se va a retrasar, no va a haber podcast el siguiente lunes. Lo sentimos, banda, pero sí, son fechas difíciles, un poquito de comprensión de su parte estaría guay. Sí. Sabemos que ustedes comprenden muy, muy bien que a veces, bueno, este tipo de cosas toman tiempo y pues bueno, la siguiente... Pues también hay que ver a la familia de vez en cuando. Va a ser muy difícil que nos juntemos para grabar el podcast, sí. Entonces, ¿saben qué? Mejor lo posponemos. Va a ser nada más esta semana. La que sigue no hay, pero la que sigue ya regresamos completamente normal. Entonces, sí, aviso de una vez que la siguiente semana no va a haber episodio. Se va a retrasar, se va a aplazar una semana. Otro anuncio que tenemos es que en la tienda ya hicimos restock de todas las playeras que hacían falta. Todos los tamaños ya deberían estar disponibles, de todos los modelos. Es decir, Tiburoso, ya hay de nuevo. Esas que se agotaron, cabrón, ya volvieron ya hay restock otra vez. Entonces ya hay de todos los tamaños. Faltaban también del logo de 3GB, el del sillón normal. Faltaba, creo que no había tallas medianas que se habían agotado. Ya se hizo restock también. Entonces ya hay de todas las tallas, banda. Por si les interesa entrar y comprar algún producto, ya pueden hacerlo. Bueno, un producto que no estaba disponible, ya pueden hacerlo, ya hay de todo. Ajá, entonces, pues sí, muchas gracias a toda la banda que bueno, ha apoyado mucho la tienda, que ha comprado con mucho entusiasmo. Entonces, tratamos de apresurarnos lo más que se pudo, ya que no esperábamos que se agotara tan rápido la de Tiburoso, pero sí sucedió. Entonces, sí. Pues bueno, ya hicimos un restock de todos los tamaños. También, con respecto a la tienda, tenemos una promoción ahorita en estos días hasta agotar existencias, básicamente. La gente de Gameloft muy amablemente nos regaló varias playeras, que lamentablemente no tenemos aquí, pero son con motivos de Gameloft, tienen la G de Gameloft con diferentes alegorías. Entonces, lo que vamos a hacer es que a toda la gente que compre en la tienda 3GB se le va a regalar una playera en los próximos días. ¿Cómo va a funcionar? Si ustedes compran una playera grande, se les va a regalar una playera grande si es que todavía tenemos playeras grandes de Gameloft. Tenemos poquitas, son muy contadas, son como nueve, creo que es una de cada tamaño porque son tres modelos. Entonces tenemos una de cada tamaño. Entonces la primera orden que llegue, que pida mediana, se va a llevar una de las medianas. Así nos vamos hasta que se agote, ¿no? Sí. Si compran de varios tamaños, porque luego hay gente que compra para su hermanito o lo que sea, se les va a regalar una de cada uno. Si tienen una grande y una mediana, entonces vamos a regalar una grande y una mediana de Gameloft. Sí. Vamos a tratar de que sean modelos diferentes para que no les salgan repetidos, pero si de plano se agotan o algo así, pues bueno, ni modo. Ese es regalo, ese es extra. Sí. Ojalá les guste la playera de Gameloft, están padres. Nosotros tenemos también algunas, pero pues bueno, esa es la promoción que tenemos ahorita. Así que pues, si quieren llevarse una playera gratis, compren ya en la tienda oficial del Gordeo. Muy bien, ahora sí, ¿esto? Todo. Vamos a pasar ahora sí a las noticias de videojuegos. Una noticia un poquito. Esperada. No, yo diría que no era esperada. No, es que no mames, güey. No, bueno, con todo lo que se han estado retrasando, es como que... Ah, sí, otro. Batman Arkham Knight se retrasa.
¿cuánto tiempo se retrasa, Rafa? Pues del 2 del junio al 23. Entonces, bueno, pues es en el mismo mes. Son poco más de 2 semanas. No está tan grave la situación. Uh-huh. Son 3, creo que son 3 semanas. Y lo anunciaron con un trailer bien padre, así que nadie se fijó que había 2 semanas hasta después. Oigan, hay un 3 después del 2. Ah, sí, se retrasó también. Sí. Sí. Sí, entonces sí, también de ahí sacaron un trailer, pues ahí lo pueden ver en la página oficial del Gordeo. Uh-huh. Y pues sí, está bien. Lo más importante es... Lo más importante es que hay que pulir el juego y... ¿Este retraso afecta de alguna forma al Witcher 3? No. No. Espera, bien, espera. No importa. Bueno, no interesa. No importa. No interesa. Cuando los juegos se retrasan tan poquito, yo me pregunto, ¿para qué? A lo mejor es un problema del, ya, del, de la impresión. Sí. Yo ya no creo que sea bronca del juego. No. Oiga, oye, Sony, queremos imprimir nuestro juego pronto. Ah, pues, sí, es que voy a estar imprimiendo los Metal Gear. Ajá. Sí. ¿Chica, aguantas 2 semanas? Verga, bueno, está bien. Que en este caso pues, será alguna otra cosa que esté imprimiendo. Puro Project Cars. Eso también. Puro Project Cars, sí. Eso o también uno puede haber sido que encontraran un bug así como... Así de, verga, tenemos que arreglar esto ya. Entonces sí. Así como, bueno, ni modo. ¿Cuánto te tardas? Una semana. No, no. O 3 días. 3 días, no. Ok. 3 semanas. No. 3 días. No, pero eso nos mueve nuestro itinerario de impresión. Sí. Bueno, ya ni modo. 12, 3 semanas. Será 3 semanas. Muy bien, pero bueno, no estuvo tan grave, ¿no? No, suave. Pude haber dicho es el próximo año. Sí. ¿Qué creen, banda? Ahora falta, vamos a ver, a esperar si la siguiente semana no se retrasa otra vez Project Cars. Ah, ese juego va a ser en 2017. Sí. Para el NNX. La pregunta del millón, ¿habrá más retrasos en el sillón? Abrimos. Muy bien, algo que, bueno, es creo que la antítesis de lo que acabamos de comentar es el primer DLC de Dragon Age para single player. Que se anunció el lunes y se salió el martes. Ahí está. No. Espérame tantito. El DLC se llama Jaws of Hakon, que está ahorita exclusivo nada más para Xbox One y la PC. No se sabe cuánto tiempo va a tener esa exclusividad, o sea, cuánto tiempo va a tardarse para salir en PlayStation 4. Y Electronic Arts tampoco sabe. Electronic Arts no sabe, entonces, pues bueno. No sabe o no puede decir más bien. Supongo que no puede decir por el contrato de exclusividad o algo así. Pero bueno, el chiste es que ya hay DLC single player de Dragon Age, una pequeña expansión. No la quisieron llamar expansión, es mucho menor que el es como una misión muy grande, ¿no? Sí, no es tan grande como el Awakening para Dragon Age Origins, ya. Pero sí es, pues bueno, es más contenido para single player. El DLC cuesta $15, así que por lo menos tiene que estar sustancial y agregar cosas. Tiene que agregar loot y armaduras o armas nuevas, porque sí. Si no, no mames. Porque si no, que... Aparte creo que tienes que tener nivel 20 para realmente sí, poder jugarlo. Ya es para endgame el DLC, entonces, pues bueno, se ve que está... choncho, pero no es una expansión per se. Ajá, entonces, pues bueno, si la gente que ya lo haya checado, pues por favor comenten aquí pongan en los comentarios algo, si ya lo checaron. Uh-huh. Si es que les dio así como cosquillitas checar un poco más de Dragon Age. Si no, pues bueno, entrenle con cautela, no sabemos que también esté. Uh-huh. Porque pues, sí, estuvo como muy de putazo el anuncio y el release del DLC, entonces sí. Puede ser que, no sé... Está como cuestionado, porque ni siquiera vimos un trailer así como, ah, es que va a ser sobre tal madre. Y bla, bla, bla. No, no, no. Tiene una idea. Averigüen qué pedo. No, sí, trata sobre. Estás buscando qué le pasó al último inquisidor. Mm. Sí. Y estás cazando un dragón que asumo que también el otro inquisidor lo está cazando. Sí, sí, pero está como muy amigo el asunto. Sí, no sabemos. Sí. Sí, no, pero así te lo. No, no hubo un. Próximamente en Dragon Age o algo así. Huevo, sí. Así como... Sin baba. El güey traía su smartphone y le dio tuitear a mañana sale el DLC. No. Y puso a copiar los archivos y se fue a dormir. Güey. Sí. Permiso. Y ya. Ahí está el anuncio. Pero bueno, cuando esté disponible para otras plataformas este DLC, se lo haremos saber. De hecho, no se ha mencionado nada si va a salir también para plataformas de la generación pasada. Si va a salir para Xbox 360 y PlayStation 3, porque contrato de exclusividad con Microsoft solo fue en el One y la PC, está sospechoso. Sí. ¿Mm? Yo digo que es todo un experimento. Yo creo que no, porque generalmente ya se ha vuelto común que no haya DLC para generación pasada, entonces. Ya están dejando morir. Por sí. Fin. Así como, ¿qué? Banda, ya compras una consola. Ya basta. Ya tienen más de un año. Ya. Bien, ya. No lo estamos haciendo nosotros, es lo que están haciendo las compañías, porque ustedes... Cómprensela cuando quieran, cuando tengan el dinero y cuando puedan, porque sí, está cabrón. Pero sí, las compañías están esforzándose lo más que se puede para que las nuevas consolas se vendan. Más todavía, por más, cierto. Más todavía. Más. Pero bueno, pasando a otras noticias de DLC. Devil Within, la segunda parte del DLC, ¿cómo se llama? ¿De Consequence? De Consequence.
va a estar disponible pronto. Dinos, Adrián, ¿cuándo? Ah, 21 de abril. La consecuencia. Siguiente. Es continuación del DLC anterior. Es la consecuencia. Y tengo que decir que ya vas a poder portar un arma porque en el DLC anterior no había armas. Es la consecuencia de tener el otro tampitero. Super vergas. Y también anunciaron que el tercer DLC no tiene fecha, pero el personaje central no será esta chica, sino que es el Keeper, que también es el güey que tiene la caja, la cabeza como caja fuerte. Cubed Head. Sí. Ajá. Yeah. Entonces no va a ser Ada Wong. No. Okay. Sí. Oh. Y ya, no quiero hablar más porque es basura. Es suciedad. No, espera, ¿cada DLC lo están vendiendo por separado? No, todo es parte del mismo Season Pass. Yeah. Sí. Yeah. Okay. Muy bien. Desafortunadamente, nos hemos dado cuenta que en el sillón hay otro retraso que seguro le va a doler a muchos de ustedes. Esta es la mala noticia. La mala noticia es que. Ajá. ¿Kid? ¿Qué pasó? Ay, no. Zelda para Wii U se va para quién sabe cuándo, dijo Eiji Aonuma que ya no es prioridad para ellos sacarlo en el 2015. Puro Project Robot. Hay muchos nombres de Project en el line-up sí, porque, del 2015. Porque no son nombres oficiales. No, Project Steam sí. No, era Codename. Ya me callo. ¿Qué pasó? Quito el fanboy de Nintendo ni sabes qué pedo. Sí, pero no Intelligence. Oh. Si no podemos confiar en ti, ¿en quién entonces? Dijo Numa que pues ya no es prioridad, que su prioridad es ahora entregar un Zelda de calidad, el mejor Zelda. O sea, que antes anterior no era. Tiempo. Ay, es que sí, lo que les mostramos era suciedad. Era un bet. Te llegaron esas cosas. Y además el pretexto que dio es que, es que el equipo está trabajando bien fuerte. Y es ya que pobrecitos, no se pueden ir a su casa. Casi. Es que encontramos nuevas cosas, dijeron eso, ¿no? Que encontraron descubrieron nuevas cosas. Y entonces, vamos a tirar a la basura todo lo que hemos descubierto, que tenemos que poner algo en este mapa tan grande. Sí. Estamos jodidos. Pero jugamos una cosa así como que muy guay, se llama Skyrim, no sé si lo conozcan. Y dijimos, verga, este es un mejor Zelda que el que les mostré. Aún no me dijo, el equipo descubrió Skyrim, entonces sí. Tenemos que hacer algo. Y no dijo para cuándo tampoco. O sea, todos estamos especulando 2016, pero no dijo cuándo. Y no, además, lo peor fue lo del... Esto que va a decir Kid. A ver, ¿qué es lo peor, Kid? Más? No se va a mostrar en el E3. Recordemos que Zelda no se mostró en el E3, se mostró en los Games Awards. Así es, Game Awards se mostró, sí. Y... bueno, se mostró. Se mostró con producción que le dio 3 juegos bastardos, lo cual es deplorable. Y eso es reconfortante para mí porque no voy a ir a este E3 y yo esperaba ver Zelda este E3, pero no va a haber. Yeah. Entonces, hasta el año que entra. Así es. Esa es la mala noticia. ¿Saben qué podría pasar? ¿Qué? Que lo cambien por completo. Sí, sí. Sí. Y va a ser cartoon otra vez. Y todo va a ser rosa. ¿Se acuerdan de esa animación de... Sí. O sea, no, oigan, antes. ¿Se acuerdan de esa animación tan padre que les mostramos para el nuevo Zelda de Kubo? Sí, no vamos a hacer eso. ¿Se acuerdan de ese demo tan padre que les encantó y que estuvieron bien mojados? Sí, no sé. Aquí. Space World 2000. Bueno, pero la buena noticia es, ¿eso afecta de alguna manera al Witcher 3? No. Siguiente podcast, Witcher 3 se retrasó otra vez. Sí, para que veas, una pura pinche cara, no vas a ver si no. Nada más por karma. Nada más por culeros nos va a pasar. Sí. Y le vamos a mandar un Twitter muy enojado. Sí, pero ¿qué pedo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué nos haces quedar mal? ¿Por qué nos haces ver como unos pendejos? Bueno, pues es lamentable. Creo que lo más raro es lo del E3. Lo más raro es lo del E3 porque, bueno, lo del retraso ya...
Y era como obvio que iba a suceder. Sí, Zelda, pero es como que van de mano con mano. Ajá, va con, Zelda va con retraso. Sí, va con pero... retraso. Es que si no lo vamos a mostrar en el E3, no, es que horrible, no lo muestro. Oye, es que sí me sacó mucho eso de que los Game Awards son en diciembre, ¿no? Fueron sí, fue en diciembre. O sea, tuvieron 6 meses para hacer algo que mostrar. Ajá, de hecho yo creo que, en serio, están teniendo un gran problema en llenar su mapa. Llenar de actividades y cosas. Rafa, hazte tantito para enfrente que está crujiendo la silla. ¡Oh, teníamos que hacer algo! Y es mayo. No, lo del E3 hasta cierto punto es preocupante. Sí. O sea, pues, bien podría, porque esto no lo dijo un Uma, ¿no? Lo dijo nada más un representante de Nintendo. Podrían simplemente sacar algo, ¿no? Pero ya que lo hayan dicho, pues lo hace de alguna manera oficial de Nintendo. Sí. Pues mira, quizás el chiste creo que es nada más controlar el mensaje, no volverse un Watch Dogs, por así decirlo. No volverse el título que sale E3, ¿no? The Division. The Division. Entonces... Espérenlo en este E3. Sí. Entonces, pues yo creo que también esa es la idea, no sobrecargar y... Sí, de que todos los E3... Hacerle espera cansada. Sí. Ajá. Pero es muy extraño también. Ya. Ese Zelda va a salir en el X. Sí, es muy probable que salgan en X. Van a echar el Twilight. Va a ser título de salida de la consola y de entrada título de cierre del Wii U. Es la que va a matar. Va a darle estocada final. Down Princess se va a llamar. Mm. Okay. No sé cómo se va a llamar, pero seguramente va a tener un nombre bien ridículo. Sí. Your Mama. Tiene que ser Zelda. Your Mama's Quest. It's that big. This quest so big as your mama. That's no moon. That's no moon. That's your mama. That's your mama. Muy bien, lamentable, pero bueno. Esperemos que salga en el 2016. Ajá. Si no, pues puro mandingo. Sí. Contraste completamente. De hecho, justo antes de empezar a grabar este podcast, salió este pequeño anuncio de parte de Microsoft de que Halo 5 ya tiene fecha de salida. ¿Cuándo sale, Adel? Mañana. 27 de octubre del 2015. Mm. Mañana no es octubre, ¿qué? Halo 5, y de paso Microsoft, con la movida más inesperada de la historia, no retrasó Halo 5. O sea, y dijo que sí, efectivamente. Podría retrasar. Todavía no. Hasta que no sea Gold, vale puro pito. Batman tenía una fecha y la movieron. Ajá, sí. Sí, pero bueno, faltan 3 meses. Pero la idea para de Batman. Pero no es moverla. Uh-huh. Y es el 27 de octubre de 2015 estará disponible Halo 5. Uh-huh. Esto lo anunciaron con un video live action durante un episodio de The Walking Dead. Uh-huh. Okay. Por desgracia, el video no muestra nada de gameplay. Es live action. Nada más se ve al Spartan 5, a un Spartan 5, específicamente uno que sale en la Master Chief Collection, en la campaña del 2, de Halo 2. Del remaster de la Master Chief Collection. Y hablándole ahí al Chief, que está madreado y básicamente lo quiere matar. Mm. Porque pues, por lo que pasa en la Master Chief Collection, bueno, en el Halo Anniversary, Halo 2 Anniversary, perdón, este Spartan está cazando por alguna razón al Chief Maestro. Hunt the Truth. Bueno, es el hashtag del juego. Sí. Hashtag Hunt the Truth. Sí, supongo que... Casa la verdad, mata al Chief Maestro. Sí, si ustedes jugaron Halo 4, sabrán que pues, el Chief terminó muy enojado. Mm. Entonces, asumo que es consecuencia de todo eso. Ya. Yeah. Una lástima que no mostraran gameplay, la verdad. Pero bueno, pues, ya mostraron gameplay con el... E3, perro. No, pero aparte ya mostraron gameplay porque el beta ya estuvo. Sí. Entonces, bueno, ya tenemos una idea por lo menos de cómo se va a ver. Pues está el E3, perro, para mostrar cosas. Sí. Sí. O no mostrar cosas. Dígale a Nintendo. A menos que seas. Ajá. Bueno, o no mostrar cosas si eres Zelda. Hay que pensar que Nintendo ya no tiene conferencias en vivo. No, tiene el Nintendo Direct. To you. Tiene el teatro nada más. De Nintendo Directly. To you. To you. Aparte, de hecho, el anuncio, regresando un poquito a lo de Nintendo, el anuncio fue: no queremos mostrar. Queremos enfocarnos en los juegos que van a salir este año en el E3. Por eso no va a salir lo del Zelda. Eso es lo que dijeron. Ok. Bien. Ok. Pues bueno, esas eran todas las noticias que tuvimos esta semana. Rafa, ¿qué va a haber de lanzamientos en estos días? Muy bien, el 30 de marzo, es decir, el martes, van a poder jugar en su PC Dead or Alive 5 Last Round. ¿A ti te gustó, no, chavos? Sí, a mí me gustó. Está bueno, está entretenido. 31 de marzo, el miércoles, Axiom Verge. Hay que checar esa perra.
Para PlayStation 4, el PlayStation Vita y la PC. Es como una especie de mezcla entre Metroid y Contra. Looks fancy. Entonces, looks fancy. Uh-huh. MLB 15, The Show. 20 reseñas. 20 por reseñas. Parte de Rafa. Shit. Para PlayStation 4, PlayStation 3 y PlayStation Vita. Neverwinter para el Xbox One. RBI Baseball 15 para el PlayStation 4 y el Xbox One. Story of Seasons para el 3DS. El Story of Seasons es como el... Es como el Harvest Moon. Es Harvest Moon, ¿no? Me suena. Sí. Tokiden Kiwami para el PlayStation Vita y el PlayStation 4. Y esos son los del 31 de marzo. Primero de abril, Dark Souls 2, Scholar of the First Sin para PC. Entonces, pues, si quieren conocer la verdadera historia aquí de Dark Souls 2. No, si no, El primer pecado. No, el escolar. Todavía no sale la versión remasterizada de Dark Souls. Sale, creo que hasta la siguiente semana. Sí, creo que todavía le falta. Y el 2 de abril, War for the Overworld para la PC, la Mac y la Nintendo. Y la Linux. ¡Viva la Sonic! A Pegatines. Muy bien, creo que el juego más grande de esta semana es el MLB The Show. Mm. Porque los demás son como indies o chiquitos. Sí. ¿El Axel no es uno que se ve muy pixeleado? ¿El cuál? ¿Axiom? ¿Axiom Verge? Sí, digo, es, tiene gráficos de 8 bits, es pixel bit. Y es esperadísimo en Metroid. Es Metroid, pretty much. Pero el hombre, no sé si es mujer, sí, sí. Es como el de Contra. Sí, sí, si ves el trailer, salen así como notas de otros sitios. El mejor Metroid en años. Sí, vamos a ver qué tal está. O sea, hay que checarlo. Pero bueno, banda, eso fue todo por el sillón. Vámonos al tema de la semana. Estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast. En el caso de episodio 171, es Nintendo en plataformas móviles y la plataforma NX. Cuéntanos, Rafa, ¿qué nos dice la banda? Muy bien, tenemos el comentario de Elwe, que nos dice... ¿Elwe? Elwe. Gracias a la magia del John Elwe. Gracias a la magia del John Elwe. Los Broncos de Denver pierden 45-7. Oh, sí. ¿Qué tal, gorditos? Aquí dejándoles mi opinión acerca de este movimiento de Nintendo. Referente a la incursión de Nintendo en el mercado móvil. ¿Qué pasó? A la incursión de Nintendo. Your dicks. ¿Le faltó una E para escribir móvil en inglés? ¿O lo escribió en español con una... Móvil. El mercado móvil, sinceramente. No creo que se trate de un emulador, ya que, como dijo Iwata no serían refritos de los juegos ya hechos. No. Por lo que me sorprendería que si hubiera una aplicación así que fuera para jugar clásicos. Yo creo que va a haber un NES Remix. Un NES Remix o algo así. Sí. Por lo que nos da una idea de que podrían ser juegos simplones, pero entretenidos. Me refiero a simplones porque dudo mucho que alguno de ellos sea memorable por su historia, pero sí serán divertidos, ya que Nintendo tiene bastante experiencia con juegos en pantalla táctil, la familia 3DS. No, sí, que aunque sean muy adictivos, por ejemplo, pues, bueno, estábamos hablando que uno de los juegos más importantes del año pasado fue Hearthstone, ¿no? Que está simple con ganas, o sea, la idea es como que increíblemente sencilla, pero está muy bien hecho. Sí, está súper bien hecho. Tiene la medida justa. Ah, estaba jugando Hearthstone mientras ustedes jugaban a hacer.
Ya. Yo también estaba jugando Hearthstone, sí. Sí, sí, lo conocemos. Sí. Ok. It's a good game. Ya. Lo que puede desembocar en ver juegos tipo Mario contra Donkey Kong o como el Kirby de Wii U. Esos han sido muy bien recibidos. Sí. Estaría guay, la neta. Ajá. ¿No sacaron un Pokémon Tetris Attack? Sí, pero ese era para 3DS y era gratis. Ah, ya. Ok. Refiriéndome a sus mecánicas aplicadas en nuevos juegos, además de que me encantaría ver un Advance Wars para móvil de Nintendo. Estaría guay. Eso estaría guay, sí. Ah, no sé qué. No, que hagan un Advance Wars en general, no importa que sea en el 3DS. Sí. Okay, pero que ya hagan uno, maldita sea. Pero que ya hagan uno, ¿qué les pasa? Bueno, el siguiente es un Fire Emblem, ¿no? De Intelligent, ¿no? Entonces, Advance Wars todavía cuelga, si es que van a hacer. Si es que lo vuelvan a hacer. Sí. Aparte de Fire Emblem, tienen el Shin Megami Tensei Cross Fire Emblem, ¿no? Que ese juego... ¿Eso está sin Intelligent? No sé, alguien lo tiene que estar haciendo. Sí, pero y asumo que va a ser una colaboración conjunto. Ya. Ya. Ok. Creo que sería viable y entretenido esto, además de lo que ya todos esperamos de que sean juegos tipo free to play como Pokémon Shuffle o Puzzle and Dragons, y que se desarrollen algunas companion apps, que algunas de estas pudieron agregar un detalle coqueto a tu móvil. Por ejemplo, ¿por qué no un reloj de Xenoblade X que te indique el tiempo del juego y el real? O un sistema de mensajes para acordar partidas de Splatoon y ver tus amigos en línea, con eso de que van a integrar una cuenta, varios periféricos, entonces sería posible. Tienes que hacer, yo creo que eso sería hacer una aplicación de Miiverso. Sí. Ahora también aquí está asumiendo, y no me gusta romperle el sueño, porque también es algo que nos gustaría, pero estás asumiendo que DNA no va a hacer nada. DNA se va a encargar primordialmente del desarrollo de móviles. Entonces, al final de cuentas, digo, no me gusta romperte el sueño porque estaría súper padre ver, no sé, el Advance Wars para móviles, porque aparte siento que va muy bien con el sistema. DNA va a tener la punta de desarrollo ahí. Nintendo va a dar su feedback y va a dar esto no, esto sí, bla, 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 pero al final de cuentas también... Oigan, es Mario ellos. Rojo tarados. ¡Oh, Dios mío, sí es cierto! No tenemos que piratearles a ustedes porque están de nuestro equipo. Entonces, Exactamente. Aunque estaría muy padre que, no sé, Intelligent Systems lo hiciera, el que lo va a hacer es DNA, al final de cuentas. Entonces... Yo no estoy esperando que haya juegos como el mismo. O sea, no va a haber un Advance Wars como tal. A lo mejor va a haber una versión light. Mira, sí, una versión light. Eso es lo que yo estaría esperando. Que hagan algunos tipos de juegos de estos, pero pues muy sencillitos. Más sencillos. O cortos, o no importa. Sí, Nintendo debería tener mucho cuidado para no canibalearse el mismo su sistema que tiene una pantalla táctil ya. Eso es muy Entonces, cierto. Entonces, si le da demasiada libertad a DNA y hace un Advance Wars en toda la regla. ¿Qué caso tendría que Nintendo sacar unas Advance Wars en 3DS? ¡Ninguno! Tienen que ser juegos que digan, este estuvo padre. Sí. Quiero más. La experiencia completa está en el 3DS, perro. Ajá. Ah. Básicamente. Voy al 3DS, exactamente. Uh-huh. Así es. Inclusive, algún tipo de mercado de intercambio Pokémon para los sistemas 3DS estaría Pokémon bueno el agregado del juego. Pokémon y Nintendo son diferentes compañías, entonces... Sí, yo sí. Sí. Finalmente, Pokémon así. Ah, entramos al mercado móvil y ya hicimos tantas aplicaciones. ¿Sí? Ah, sí. Sí, chido. Vamos a sacar un juego para Play 4, ¿qué, bo? Sí. Finalmente. No, eso no. ¿Sí? Los de Game Freak están desarrollando un juego para Play 4. ¿Sí? Pero no de Pokémon. Ah, no, no, no. No, no, nada, Pokémon, nada, nada. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Nada, nada. ¿Por qué no me enteré? ¿Por qué no me enteré de esta cosa que va a acabar con la civilización como la conocemos? Es que vamos a hacer el MMO de Pokémon para el Play 4. Y lo van a anunciar el miércoles, ¿no? No, lo van a usar en el E3. En el E3. Y lo van a poner sobre el footage del No Zelda. Finalmente, y referente al NX, solamente es por una buena infraestructura online. Todos. Esperemos, sí, haciendo no, mayor sí. referencia a un sistema de chat de voz mientras juegas, así como que sus juegos por fin tengan una buena conectividad online, no lag. Y que la gran mayoría de los juegos first party tengan esa opción online. Y que no, sé que... no necesariamente, o sea, que tengan los que tenga sentido que tengan, nada más. Splatoon, por ejemplo. Splatoon, sí. El de los Marios. Pikmin 3 debe haber tenido. Sí. También. Mario 3D World debe haber tenido. Sí. Y que no se queden. Tiene, pero es súper tonto. Es muy estúpido. Y que no se queden como en Super Mario 3D World o Mario Party 10. ¿Ah?
No sabía. ¡Qué chafa! Por último, un agregado que espero que le metan sería la VR. Ya que sería poder genial poder jugar un ya Star Fox. Miyamoto probó el VR, ¿no? No le gustó, ¿no? El Oculus Rift dijo que se le hacía algo muy personal como para compartirlo con los demás y no en la visión de Nintendo. Entonces, sí, porque ya. Sí, de acuerdo con él. Sí, las cosas Nintendo de virtual. Nintendo y VR como que no le han entrado. Sí, ajá. No, otro Virtual Boy no queremos, ¿eh? Sí, de hecho, sí, yo están muy sacatoneados con esa madre. Sí. Metroid, Mario Kart, e inclusive algún juego como Zombie U con esa tecnología, pero eso Zombie está... Zombie U, olvídate, ya. De Ubisoft. Sí. Perdón. ¿Pero es de Ubisoft? Sí. ¿El juego? Bueno, tendrían que hacer una nueva alianza para el nuevo NX. Pero ahorita no lo veo. Se va a llamar Zombie NX y nadie lo va a comprar otra vez. Nadie lo va a comprar otra vez y... ¡Oh, Nintendo! No has vendido nada. Y el ciclo se repite. El ciclo se repite. Vamos a retrasar Rayman NX para sacarlo en las otras consolas. Sí. Ah, qué terrible. Sería que pasara exactamente lo mismo. En fin, habrá que esperar para ver cómo impactan estos en el mercado, que espero solamente no sea negativamente para que el pobre Nintendo no empiece con pérdidas de nuevo. Sí. No, yo creo que no. Yo creo que esto va a ser una fuente de dinero muy considerable. Sí, yo creo que sí. Ah, sí. Este paso lo hicieron, digamos que en firme. No fueron así como, y lo vamos a hacer y ya queda horrible. Lo pensaron bastante bien, entonces creemos que sí van a ganar dinero de ahí. Espero, o sea, tiene que funcionar antes de, pero yo digo que si funciona, si se establece bien y empiezan a sacar las cosas medio decentes, va a ser una fuente de dinero muy cabrona. Muy bien. Sin más que agregar, eso sería todo lo que tengo que decir. Saludos gorditos y que la Wesker Tasticiedad esté siempre con ustedes. ¿Esta sí la escribió bien? Muy bien, muchas gracias a este... güey. Al gran güey. ¿Qué más nos manda, Rafa? Alexis. Cuidado con la silla. Esta sí que es aquí atrás. Me voy a pegar. La silla es amueble. Alexis Sucero. Que nos dice, ¿qué pedo gordo? Si a todo le está. Personalmente no soy mucho de jugar en mi celular. Hay juegos buenos, pero me aburren al poco tiempo. Ahora Nintendo se ha caracterizado de utilizar los recursos de todas sus plataformas para ofrecer una experiencia óptima y única, por lo que al saber sobre su incursión a este mercado hace que me dé curiosidad en el sentido de las posibilidades. Existen grandes propuestas como Infinity Blade o Sword and Sorcery, por lo que podrían hacer algo así o irse por caminos fáciles como los runners, que no son malos, solo son sencillos. De nueva cuenta, Nintendo va a estar muy restringido en este aspecto, va a ser DNA. Sí, es que Nintendo DNA como tal no está ahí. No. Por eso hizo una alianza con DNA. DNA. Pasando a la susodicha NX, es obvio que el sucesor del Wii U estuviese en desarrollo por todo el trabajo necesario, en el cual tardan varios años. Una suposición mía. Saldrá en el 2018 cuando su actual consola cumpla 6 años de vida, porque a pesar de las bajas ventas en hardware, Nintendo ha mantenido su postura de apoyar al Wii U con propuestas interesantes. Xenoblade Chronicles X, Splatoon, Star Fox, Mario Maker, Yoshi's Woolly World, además de los ya lanzados como Mario Kart o Pikmin 3 y los demás proyectos desconocidos que posiblemente anuncien en el E3. Hace ratito estábamos hablando aquí en el podcast y era 2017, esperábamos. Nosotros vamos NX. A salir en 2017 la NX. Sí. O sea, sí son buenas propuestas todas esas que mencionas, pero el chiste es que es Nintendo nada más, entonces el Wii U no se puede mantener solo de juegos de Nintendo. Lo está haciendo. El GameCube, de hecho, tenía juegos de Nintendo y de Capcom. Sí. ¿Lanza cuántos? ¿6 juegos al año Nintendo? Y no puede más. No, sí. Pero no, pues, el chiste es que queden bien, o sea, también. Sí, sí. Pero aparte también, Splatoon se ve muy padre. Nosotros le traemos ganas al juego, pero tampoco va a ser un juego que va a vender la locura. No. No. Porque la gente va a decir, ¿y eso qué es? ¿Y tiene Mario? No tiene Mario. Entonces no quiero. Ajá. El Xenoblade Chronicles, pues, espero que esté bueno. ¿Tiene Mario? No, el Xenoblade le llega como a otro público. Sí, sí. Los JRPGs. Ajá, le llega a otro público completamente. Pero el problema es que ese juego, yo no lo veo este año. 2015. Ojalá que sí. Star Fox, ojalá salga a finales de este año. Sí, en vista de que ya el Zelda ya... ¿Y el Mario Maker no era Q2? ¿Qué? ¿El qué? Mario Maker. Aquí lo tengo. Ahorita te digo, tú sigue hablando. Ok. Y el Woolly World, quién sabe qué pedo, no han dicho nada más. Sí, ya ha estado raro. Pero... Y pues también no puede vivir de Mario Kart y Pikmin 3 porque esos ya salieron. Sí. Mario Kart quizás. Bueno, sí, Pikmin 3 no. Ese Mario Kart es un vende consola muy caro. Sí.
¿Y tiene Mario? Sí, es Mario Kart. Bien. ¿Tiene Mario Kart? ¿Tiene Mario? ¿Tú qué crees? Lo que algunos estaban quejando es que Splatoon iba a ser compatible con Amiibos, pero al parecer no los de Mario. Igual iban a salir Amiibos de los personajes de Splatoon. No mames, qué terrible cosa. Qué chingado. Porque, pues, verás, Nintendo. Y nos van a traer acá y te van a chillar. Es que están revendiendo por chingo. Nos compres. Sí, ya. Splatoon era First Half. ¿Y luego cuál otro dijiste? Mario Maker. Half también. ¿Es primera mitad? Sí. Entonces ya mintió, pues porque... ¿Ya? O sea, no, primera mitad, perdón. No, sí, primer, cuarto, wey, no, primer cuarto. Güey, todavía es junio. Ya queremos impugnar a Nintendo, ¿eh? No. Es que pensé que era Q1, pero no. No. Es mitad. O sea, que mitad. Todavía tiene 3 meses. Tiene julio. Hasta que salga Batman Arkham Knight. Sí. Muy bien. Ese juego yo creo que... Ese sí puede vender muy bien, para que veas. Sí, en Mario Maker. Sí. Si le ponen un buen precio, va a vender como pan caliente. Sí. Muy bien. Por último, y hablando del E3, me encantaría que anuncien un nuevo Metroid con el estilo de Prime. Todos. Para el Wii U. Del Prime no sé. O uno en 2D para el 3DS, porque la verdad hace falta un nuevo juego. ¿Por qué no uno 2D para el Wii U? Estaría guay, ¿no? No, es que hay que aprovechar las capacidades. No aprovechar las capacidades de la consola. Deal with it. Todo lo que hacías con la nave en el Prime 3, que lo hagas con esta madre. Y que todo el juego sea en 2D muy bonito ya. Fin. O sea, puede ser 2D como Guilty Gear XR. Y todo el mundo se volvería loco. Sí. Estaría padre. Estaría padre. Sí. Aguanta, el Wii U aguanta el Unreal 3, el Unreal Engine 3. Está, sí, puedes hacerlo, sí puedes correr. Está más efecto de estas que lo corre gacho, pero... Sí, bueno, sí. Pero lo corre. Sí. Yo, la verdad, quiero que salga el Star Fox, y no sé por qué, pero quiero que salga otra vez... Ah, no, pero dije más efecto, no se ha hecho un Unreal, perdón, no, me equivoqué. No sé. Quiero que otra vez salga un F-Zero. Frostbite. ¿Otro F-Zero? ¡Lol! Frostbite. F-Zero. No, Mass Effect. No está hecho con Frostbite. No, creo que es de ellos. El Dragon Age está hecho con uno basado en Frostbite, pero Mass Effect es de BioWare. De ellos, porque sí. De hecho hablaron, no, es que es lo mejor para el Play 3 y corre terrible. Creo. Sí. Pero creo. Yo ya quiero un pinche F-Zero. Hay muchas franquicias que queremos, pero pues sí está. En el juego de... ¿Nintendo Land, güey? ¿No te basta? No. La pista de Mario Kart, ya. ¿Ah, sí? Ya, la pista Blue de Mario Falcon Kart. De Mario Kart. O sea, esos son como buenos toques y detalles, está padre y todo, pero ya basta, porque no ponen un pinche F-Zero. Aparte, el Mario Kart les quedó muy bueno, el F-Zero nada más agréguenle más velocidad. Sí. ¡Más potencia! ¡Más power! Ya. Sí, hablar de Nintendo es un poquito deprimente, la verdad. Muy bien. ¿Qué más dice? Frostbite, lol. Bueno, eso es todo, mis estimados gordos. Pasen la chingón, nos leemos después. Muchas gracias a Alexis Ucero por sus comentarios. Muy bien, banda, si quieren checar el resto de los comentarios de la banda, están ahí en la sección de podcast de la página en 3G.com.mx, en la vida después del podcast, episodio 171. Bueno, pasando al tema, esta semana es un tema bastante light, ya que vienen las vacaciones, entonces muchos de ustedes algunas veces nos sugirieron que habláramos de nuestros soundtracks favoritos de videojuegos, entonces decidimos hacerlo en esta ocasión, porque, pues bueno, vamos a llevarnos a la relax. La siguiente semana no hay episodio, entonces la vida después del podcast de este tema de la semana va a salir hasta la siguiente semana. Entonces va a tardar un ratito, y entonces el tema es un poquito sencillo para que no se les olvide bien de qué hablamos. Es música, entonces es muy fácil. Sí. Entonces queríamos nada más platicar así como muy, muy casualmente de cuáles son nuestros soundtracks preferidos en el mundo de los videojuegos en general, por X o Y razón. Alguno, aquí Adrián ya tiene la lista. Aquí tengo la lista, sí. Hicimos una lista la previa. Lista. Vamos a empezar con el primero de la lista es Hotline Miami. Hotline Miami es, en realidad, no es música del juego, es una compilación. Algunas, de hecho creo que hay unas que sí están. Hay unas que son hechas directamente, bueno, pero en general es una compilación de varios artistas que colaboran para el juego, ¿no? Hotline Miami es un juego muy extraño, porque es un juego de planeación, es un juego de reflejos y demás, pero hasta cierto punto podríamos considerarlo un juego stealth. Es un juego stealth. No te tienen que ver, o tienes que tratar de que no te pesquen, básicamente. Ah, si te pescan, te la pasas muy mal. Ajá, te mueres rápidamente. Pero el soundtrack no es uno de un juego de stealth. Es un soundtrack enérgico, es un soundtrack
que va muy bien con las escenas. Generalmente si es de, no sé, un bar o algo así, se nota que es como, no voy a decir que de antro, pero sí como de fiesta, por así decirlo. Sí. Se mete mucho en el ritmo del juego, porque el juego es muy rápido y la música va acompañada con esta velocidad. Uh-huh. Es una excelente compilación por parte de Denaton. Uh-huh. Que se transmitió al Hotline Miami 2. Siento que el problema de Hotline Miami 2 es que Hotline Miami 1 tiene 14 niveles, creo. 18 tiene. ¿18? Bueno, tiene, son poquitos. 14 la primera y el extra son. Ah, el extra con el biker. Uh-huh. Los niveles son más pequeños, es más fácil sentir el nivel por lo mismo. Los niveles de Hotline Miami 2 son mucho más amplios. Entonces siento que el soundtrack luego no acierta con ese nivel. O porque son mucho más amplios, llegaba a un punto que ya me cansé de escuchar esta canción. Porque sigue siendo igual de enérgico y sigue siendo igual de poderoso. Entonces llega un punto y dice, güey, ya llevo 3 pisos de esto. Sí. Pero bueno, el soundtrack original de Hotline Miami es grande. Así es. ¿Qué más tenemos? Sí, tenemos Transistor. Transistor, oh, muy buen soundtrack. La gente luego no se acuerda mucho del soundtrack de Transistor porque es muy sutil hasta cierto punto durante el juego, pero forma parte intrínseca de la experiencia del juego. De hecho, Transistor es el único pinche juego que conozco que tiene un botón de home, que si aprietas un botón la protagonista empieza a homear la canción que está pasando en el fondo. Entonces el soundtrack es muy bueno, es similar al de Bastion, es muy melancólico, es electrónico. Uh-huh. Tiene también segmentos vocales muy bien trabajados y otros que tienen distorsión. Entonces es un soundtrack que funciona muy bien y complementa y se planeó con respecto al juego, la progresión que tiene. Entonces eso es lo padre, cuando la experiencia del juego se ve complementada por el soundtrack, es cuando uh-huh. todo funciona chido. Es como lo que pasaba antes con los Mega Manes y todo eso. Sí. Y aún así el soundtrack funcione por separado. Uh-huh. Yo la primera vez que escuché una canción de Transistor estaba, está padre la rola. Uh-huh. Y lo estaba escuchando en un podcast, ¿no? Español. Y era, está chida. Yo pensé que era corte de sección, como aquí. Pero no, era el previo al juego, porque iban a dar la reseña del juego. Y yo, madre, esa es la música de Transistor, qué chingón. Sí. Uh-huh. Yo quiero ese soundtrack. Está muy padre el soundtrack de Transistor, porque sí, es que se siente muy personal, se siente muy ligado a la trama y a la producción del juego, entonces funciona muy bien por eso. Y estuvo gratis en la PlayStation. Sí, ¿el mes pasado? Antepasado, creo, en febrero. Si no lo tienen, compren esa perra, porque está muy bueno. Sí. Luego seguimos con la saga Souls. Ah, saga Souls también. La saga Souls. Concluimos con Bloodborne también. Uh-huh. El soundtrack de Souls es muy extraño porque es épico cuando tiene que ser épico y es demasiado poderoso algunas veces. A veces uh-huh. es tétrico también. Y la verdad sí es demasiado, porque sí. Hay soundtrack donde sí está machacándote, cabrón. Y no, aparte es terrible en el buen sentido. Uh-huh. Sí. Cuando estás peleando con ese jefe que nomás no te deja y la canción se te queda. Uh-huh. Y de hecho ya juega un papel emocional dentro de ti en ese punto. Ornstein y Smough. ¿Y cómo se llama? Smough. Sí, de hecho yo me acuerdo de esa canción, sí, por las veces que la tuve que hacer. Sí. ahora en Bloodborne creo que la que más me ha gustado es la de Gascoigne. De hecho puse un tweet al respecto. Es es una canción que salió en alguno de los trailers, pero es porque es muy intensa. Uh-huh. Es que esa es una pelea así. De hecho es el trailer donde están peleando los tres juntos contra un güey que se vuelve bestia. Uh-huh. Entonces es muy intensa pelea. Sí. Es memorable también porque se generan recuerdos. Sí. Y porque también es muy prominente el soundtrack en esos momentos. Uh-huh. Además también hay otros donde, aunque sea muy sutil, como cuando regresas al Nexus, como cuando regresas al Firelink Shrine. Hasta en Mayula. O sea, cuando estás en zonas como de tránsito, son... La música juega lo suficiente como para que también te relajes. Bueno, sí, ya. Ahorita salí por relajarme un momento. Especialmente... Y sí suenan mucho porque esos juegos pues son muy silenciosos la mayor parte del tiempo. Sí, de hecho no siempre hay soundtrack. Uh-huh. No siempre está sobre... No siempre tienes encima el soundtrack. No, nada más es o jefes o en áreas muy, muy selectas. Por ejemplo, en el Dark Souls, en el primero, yo me acuerdo muchísimo de Ash Lake, que es mi área favorita del juego. Sí. Uh-huh. De hecho pasó en el 2, no me acuerdo cómo se llama la parte de abajo donde están las raíces y llegas y es ahí donde están cantando el Demon of Song. Muy padre esa, sí, el Demon Song. Que es la única que tiene algún acompañamiento musical. Sí. De hecho en Bloodborne hay una parte muy similar donde vas caminando y toda la parte sencilla, de hecho se siente muy árida, siente así como mucho aire, el ambiente es mucho aire y de repente empiezas y alguien empieza a cantar. Yo de inmediato me puse, ¿qué chingados es eso? O sea, ya con la costumbre de que siempre... Sí. Que,
Sí, te empiezan a tentar así como, ah, oh, eso se oye guay. Y llega y es un pinche monstruo gigantesco, horrible y grotesco. Sí. Entonces, sí. No me juzgues. Es muy poderoso cuando sabes manejarlo y cuando lo haces tan poco que cuando lo haces es muy significativo. Sí. Así como, esos momentos son súper idiotas, que es un tarareo de un monstruo, de una sección, de un personaje, que es muy extraño escucharlo, es más poderoso por lo mismo. Sí. Pero bueno, sigamos con Guilty Gear / BlazBlue. Es muy pesado, tiene muy buen soundtrack. De hecho, me gusta mucho el del XX. Sí. Se recicló mucho también en el XR, ¿no? Nada más trajeron... Yo recuerdo varias que se repitieron. ¿Tienen arreglos nuevos más bien? No, lo que pasa es que agarraron varias. Bueno, agarraron muchas del soundtrack del XX. Uh-huh. Y te las ponen para que las desbloquees. Ya. Pero en sí todo lo demás es nuevo. Todos los personajes tienen cada uno su tema nuevo. Su tema personal nuevo. Están muy, muy padres. Sí, de hecho... Yo me acuerdo cuando estaba editando la reseña. Sí. Momento, ¿este es del XX? Este es el que usamos en la intro del XX. ¿Qué pasó aquí? Sí. Entonces, pero sí, o sea, son varias cosas, pero... Y algo que me gusta mucho de los Guilty Gear es que hay personajes que en ciertas batallas, por ejemplo, no sé, Sol contra Kai, tienen su propio tema especial. Sí. Y cosas así. Su tema versus. Cuando estuvimos probando, sí... Desafortunadamente luego en los juegos de peleas como que te tardas un poquito en agarrarle. Sí. Es que hay mucho ruido. No le prestas luego atención, porque de hecho sí, yo no le presté atención cuando estuvimos jugando. Sí. Pero ya hasta que estuve editando y estuvo más calmado, sí me di cuenta que sí había como rehash en algunas partes. Sí, sí, pero sí. Bueno, sí, es normal. Sí. O sea... No, de hecho vamos a hablar al ratito de otra franquicia y el rehash es al mil. Es al mil, sí, exactamente. Pero está muy... A mí me fascinan, es de mis... De los soundtracks que más me gustan de siempre. Uh-huh. El de Guilty Gear XR, la verdad, a mí me fascinó también. Todos los temas de los personajes tienen temas nuevos, además de los que ya están en las demás entregas. Y hay unos que sí me gustaron más. De hecho, me gusta más el nuevo de Sol, el de XR. Me gusta más el nuevo de Kai, el nuevo de Potemkin. De hecho, el de Potemkin. ¿Y el de Viking, Rafa? Si no, meten a Viking, cabrones. Voy a matar a Keith. No puedo hacer nada al respecto. No puedo matar a Keith. Es lo único que puedo hacer. Y no les va a importar. No les va a importar, pero a mí. Pero yo. I will rest. Tengo una pregunta. ¿Si matan a Keith, afecta algo de Witcher 3? No, no lo hagas. Sí. No me importa. CD Projekt. No estoy podemos esperando. Sacarlo porque se murió. Yo la neta estoy esperando que regresen a Viking en algún punto. ¿Tienen qué? Ah, no, tienen que y te van a cobrar un chingo de dólares por ella. Y no me importa, los voy a pagar todos. La versión super tiene solo Viking, dame $40. Deme dos. Sí. Muy bien, ¿qué más tenemos? El Killer Instinct, pero el nuevo. Sí. No sí. El viejo. Killer Instinct. Sí. No, el viejo tenía buen soundtrack. Aclaración. Sí. El viejo tiene soundtrack decente. Muchos se acuerdan del Killer Cuts, que el Killer Cuts sí está muy guay. Sí. Pero eso no es la música del juego. Eso no es la música del juego. La música del juego está como pinchona. Estaba pinchona, sí. Sí. Sí, pero sí, sí. ¿Los nuevos arreglos? Los nuevos arreglos. A mí, de hecho, el soundtrack del Killer Instinct no me gusta más que el del... Se ve que tiene mucho, mucho trabajo y mucha investigación hecha para cada uno de los personajes. Y está muy... Va muy de acuerdo a lo que es que cada personaje le agrega personalidad. Uh-huh. El de Yago tiene canto de... ¿De monje? De monje, de garganta, que es unintentionally hilarious. Pero la verdad le va bien el nuevo personaje. Este hombre tiene... Es el tema de Yago. Cuando yo empecé a escuchar, y es el tema de Yago, pues es igual. Y de pronto... ¡Ay, este es metal! ¡No mames! Oye, nos estamos saltando Killer Instinct 2, ¿verdad? ¿El Gold? El Gold. Tenía bien, estaba bien. Estaba mejor. Estaba mejor, sí. Estaba mejor que el original. Ah, sí, pero, definitivamente estaba. Bueno, será que jugué más el 1, pero no me acuerdo. Es que no es más dos. Emblemático, porque es que el 1 venía con el CD, entonces sí. Le quedó muy sí, grabado. Sí, entonces a la le gente. Quedó muy grabado a la gente. Y sí, la música del CD está muy padre. La ventaja de Killer Instinct, el original, es que el tema de Killer Instinct es muy, muy bueno. Y es muy memorable. Está muy sencillo, pero es muy memorable. El problema es que, de lo memorable que es el tema original, todo lo demás del soundtrack no es tan bueno. Sí, sí. Exactamente. Y muy y pues tiene cosas muy padres. Los temas de los nuevos personajes, el de Háganos y el de Hisako, están padrísimos. Mm. De hecho, si quieren escuchar, ahí el Mick Gordon, el compositor del juego, tiene en su página de YouTube, en su canal de YouTube, tiene varios temas. Entonces pasaron a escucharlo. Está
está poca madre, la verdad. Muy bien, bien. No sé si está en Spotify, me imagino que sí. Creo que sí, también está en Spotify. Pues en Spotify. En este, ¿cómo se llama? SoundCloud, creo que también. SoundCloud también podría estar. Sí. Muy bien, siguiendo. Un poco de retro. Sega de Mega Man. Puede ser tanto... Todos. No sé si todos. Todos. Yo estoy casi seguro que sí, porque sí. Creo que podrías encontrar una por lo menos de cada. Yo me acuerdo haber jugado el primer Battle Network y no me acuerdo que me gustara la música personalmente. Bueno, pues no te gustó el Battle Network en general. Bueno, pero la música. Hay juegos que no me gustan, como el Mega Man 7, de hecho a mí no me gusta, y la música está buena. Es que el Capcom Sound es muy, muy, muy característico de esa época también, de las viejas. Y. Digo, en general, cada uno tiene una rescatable porque mucha gente odia como el hasta Mega Man 6. Hasta el pinche Mega Man Soccer tiene un... Sí. Pero digo, o sea, no es el caso que no me guste, porque Mega Man 7 personalmente no me gusta, pero el soundtrack es muy bueno. Sí. Pero bueno, ya generalmente, aún así, los que nos llegaron a nosotros son Mega Man y Mega Man X. Sí. Primordialmente. Y... Mega Man 2... Mega Man 3. Todos tienen sus cosas. Todas tienen una, por lo menos. Lo padre de la saga de Mega Man, principalmente la del Nintendo, es que aunque haya habido 6 juegos, todos se sienten como parte del mismo universo. Son constantes hasta cierto punto. Se van agregando cosas. Sí. De hecho, los más nuevos, el 4, 5 y 6, son más energéticos. Porque obviamente mejoraron su forma de hacer música en el chip. Pero se sienten como parte de una gran familia y eso es muy padre. Ahora no puedo hablar del 10, pero el 9 incluso tiene muy buen soundtrack. Y los X, pues de hecho lo padre de los X es que se sienten como todo lo demás del juego muy separado de lo que sucede con Mega Man del Nintendo. La música es un poquito más pesada, es un poquito más metalera en cierto sentido, pero también le va muy bien con el nuevo tono que tiene el juego y ayuda con el ritmo, que es muy nuevo también. Siento que el Mega Man X hasta es un poco más rápido. Sí, es mucho más rápido, es más intenso. Entonces la música va muy bien con esa intensidad que tiene el nuevo giro de la franquicia, de su época, obviamente, ¿no? Sí. El soundtrack de Mega Man X 4 no me parece súper bueno, pero aún así es bueno. Decente, sí. Es bastante decente. Sí. Seguimos con retro. Sunsoft, en general, en la época del NES. Sí, Naoki Kodaka. Naoki Kodaka. Estamos hablando de Gremlins, estamos hablando de Fester Quest, estamos hablando de Journey to Silus, Super Spy Hunter, Batman. Batman, tanto Batman como Batman Revenge of the Blaster Master. Return of the Joker. Blaster Master. Lo que tenía pues estas personas, porque bueno, no siempre era Naoki Kodaka, siempre luego tenía colaboración con otros artistas. Es que usaban un canal que casi nadie usaba dentro del chiptune, bueno, del chip del NES. El NES tenía creo que 5 canales, tenía uno triangular, uno cuadrado y 2 de ruido, me parece. Y hay un quinto que es de modulación. Y los de Sunsoft usaban entonces soundtrack. Entonces tienen un sonido muy, muy particular. Muy característico, sí. Si les gusta la música chiptune, no podemos enfatizarles que escuchen por lo menos el soundtrack de Journey to Silius. Batman. Batman. El de Fester y el de Gremlins son muy buenos. Blaster Master. El de Fester y el de Gremlins lo que tienen es que son muy buenos, pero bueno, están ligados a una franquicia. Sí, no, entonces... yo de Batman siempre sentía que era el que tenía la batería más característica y más que mejor sonaba. A mí, de hecho, los que tienen, siento que las percusiones, la mejor percusión que hay ahorita en 8 bits o que hubo en ese momento fueron Ninja Gaiden. Es que era más rápido. Sí, sonaba como percusión muy violenta, pero también el de Sunsoft era muy bueno. Sí. ¿Ninja Gaiden no era que tirabas un espadazo y se cancelaba una parte del canal de la música? No me acuerdo si era esa, pero sí había algunos lo que pasa es que juegos con jefes. Con jefes. Yo me acuerdo que con Zelda, cuando estaba el... un canal se iba. Sí, así. Generalmente tenían que ser compromisos y aparte el sonido de la espada de Ninja Gaiden es muy prominente. Sí. Entonces sí. Pasando a Square y Enix, Final Fantasy, Chrono. Bueno, Chrono Trigger es muy, 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 muy buen soundtrack. Muy buen soundtrack. Chrono Trigger para hacer un juego tan amplio. Sí. Porque la ventaja que tienen Final Fantasy en este caso es que la temática es hasta cierto punto similar. El mundo explota. Llegó el cristal y nos dijo que fuéramos por el cristal. Fíjate que estaba ya en la tierra de cristal. No me refiero entre ellos, sino que me refiero que cada mundo del Final Fantasy es uniforme. El Final Fantasy podría el mundo partirse a la mitad o empezar a flotar o lo que sea en su juego, pero aún así sigue siendo el mismo mundo. Chrono Trigger lo que tiene es que
cuando cambias de era, cambia el mundo por completo. Entonces, sí, el soundtrack de Chrono Trigger es muy amplio, es extremadamente amplio. Sí, muy grande, sí. Los de Final Fantasy también son muy, muy, muy amplios también. Los que vienen a la mente, bueno, yo soy fan de los viejos. Ajá. El 6 va a ser. El 6. 6 tiene muy buen soundtrack, sí. Y el 4. De hecho, es este Arturo, uh-huh, es muy fan del 4. Yo soy y muy yo, fan yo lo puedo entender. El soundtrack del 4 también es superior a muchos. Uh-huh. Los nuevos, no es por demeritarlos, tienen también muy buenos soundtracks. El 7 tiene buen soundtrack. De hecho, el del 2 es muy bueno también. Yo, de hecho, del los Kingdom Hearts tienen buen soundtrack, sobre todo los remixeados. Mm. Están muy buenos. Los remasterizados, perdón. Sí, están muy bien. Lo que siento es que conforme se va acercando más a la orquesta, siento que perdió una identidad. Mm. Uh-huh. No es el caso. Obviamente, uh-huh, siguen siendo los mismos temas y siguen siendo igual de buenos, uh-huh, pero es una cosa muy personal. Siento que fueron, sí, empezando a perder identidad. De hecho, el Final Fantasy Type Zero tiene un muy buen soundtrack si te gusta la franquicia y tiene cosas nuevas, que eso es lo más importante, uh-huh, pero aún así hay cosas que se pierden en el camino, por lo mismo. Sí. Hay tan buen soundtrack en Square Enix que sacaron dos juegos exclusivos de toda su música. Así es. Con más de 300. Rhythm. Entonces. Sí. Favorito de Rafa, Journey. Oh. ¿Por qué te gusta el soundtrack de Journey, Charles? Ota. Porque le pone la piel chinita. Porque me pone la piel chinita. No, acompaña perfecto a la experiencia. La verdad es que complementa muy bien lo que estás viendo en la pantalla. Es muy emotivo. Las últimas. Va muy bien de la mano con todo lo que pasa, sí te hace sentir lo que está pasando tu personaje, y sobre todo los últimos dos, que es Apoteosis y I Was Born For This. No, esa sí, it gets me every time. No voy a hablar más porque ya estamos hasta la madre todos de lo que hablo de Journey, pero la verdad lo sigo amando ese pinche juego y amo su soundtrack y lo escucho cada vez que puedo. Traducción, cada vez que voy caminando y sale la canción lloro. Sí, casi, casi. Lloro de todos mis orificios. Yo por todos mis orificios, sí. ¡Oh, señor! Está oso. La gente se me aproxima para ver si estoy bien y luego se aleja. Ori sí, and the Blind Forest. Ori and the Blind Forest, también que lo igual. Sí, también un soundtrack muy bonito, muy emotivo. Es buena música, de hecho, para trabajar. Ya la he estado usando últimamente cuando estoy trabajando. Me lo pongo y muy bonito. Es muy ambiental. Hay partes en el... Creo que este es el gran problema que yo tuve con Ori, que lo dije en la reseña. Es que sí hay partes como que son muy, muy, muy padres, muy bonitas y la dificultad se interpone. Mm. Pero bueno, no es por echarle al juego tierra de que es un juego difícil, porque eso sería estúpido. Pero justamente es en estas partes cuando el soundtrack tiene un crescendo muy padre, muy bonito. Y pues sí, también cómprenlo, está barato, está $90 en en el soundtrack en Google iTunes. Play. Ah. Y en iTunes posible. Si no, el juego no cuesta $90. No, el juego cuesta como $170, entonces pues también cómprenlo. También debería estar el soundtrack, yo también vendo música. Ah, sí. Bueno, pues ahí consíganlo, la verdad está muy padre, es una experiencia muy, muy bonita. Bien. Uh-huh. Sigue The Last of Us. De hecho, hay un detalle muy característico con el soundtrack de The Last of Us, que es que en la reseña de The Last of Us nosotros no lo mencionamos. Así es. Pero es grande. Porque siguen llorando. No, el problema es, creo que... Nos emocionamos tanto con el juego. Sí, creo que lo más poderoso que tiene el título, pues, bueno, es una conjunción de muchas cosas, pero lo más poderoso que tiene es las actuaciones de voz. Sí. Entonces creo que estuvimos sobrecogidos con ellas. Sí. Para abandonamos un poquito el soundtrack, que pues sí, es muy padre. Es lamentable padre que se nos haya olvidado, porque sí, sí es muy bueno. Sí. Gustavo Santaolalla compuso un soundtrack muy, muy, muy atmosférico, muy único, que es memorable más. No puede, porque sí, si escuchas la canción clásica de Last of Us, se te queda y sabes que es de Last of Us. Santaolalla estuvo hace poco aquí con Bajo Fondo en el Metropolitano. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué tal estuvo? Yo no fui. Yo tampoco. Okay. Bueno, pero sí. Tiene un la tema verdad muy... es que no solemos ir a eventos de nada. Porque tenemos... No, bueno, deja que cuestan. Tenemos una prioridad. Y es jugar todo lo posible. Sí, sí. Oye, ¿podrías haberte llevado tu The Last of Us en el PlayStation Vita? ¿No? ¿No se puede? Tendría que haber tenido una conexión a internet muy buena allá sí, donde iba a ir. Sí, sí, sí hubiera podido funcionar de alguna forma, pero hubiera estado muy cabrón. Sí. Pero no, ese tema es muy característico.
De hecho, no, sí, es lo que dice música, ese. Si lo escuchas, ya sabes de la dónde música viene. Ambiental y de transición, uh-huh. Cuando hay momentos así de shock, cuando hay momentos de evolución de los personajes, cuando están conversando, sí. Funciona muy bien. El soundtrack de Santoraya funciona muy bien. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pasando a un clásico, Zelda. Creo que es de los temas más emblemáticos, el main theme es de los más emblemáticos que hay, ¿no? Tres conciertos en siento que México. Va en el, uh-huh. En el sentido opuesto a lo que pasó con Final Fantasy. Ha ido progresando la música, pero no se olvida el toque, entonces está bien. Aún así, el tema original de Zelda es en 8 bits, es muy, 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 muy bueno. Y el tema con orquesta es muy, 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 muy bueno. Bueno. El tema en 16 bits es muy bueno, el tema con orquesta es muy bueno, el tema con midis es muy bueno. Creo el que... tema de los templos de Zelda 2... Era bueno en 8 bits. La música de Zelda 2 era buena. Sí. Y nada más. Era... Bueno. El Skyward Sword se me hace un poquito olvidable. Así como que perdió un poquito. Se volvió muy. Muy genérico. Skyward. Sí. El tema principal me gusta mucho, que es el de Zelda al revés. Lo que me gusta más de Skyward Sword es que finalmente trae una nueva canción a la franquicia. Que es realmente. Perdurable, por así decirlo. Pero creo que ahorita el soundtrack que más me ha gustado es el de A Link Between Worlds, que es un rehash del de A Link to the Past, que está, a ver, ese pinche soundtrack en el 3 está buenísimo. Y que también es el castillo de... al revés. Sí. El de Hyrule. El de los... este Lorul. No, sí, el de Lorul. Sí. Bueno, no, el de los dungeons, ¿no? Es el del dungeon al revés. Sí. El de los demás son el main theme de Zelda y el de Dark World, que el de Dark World está muy padre. Sí. Me gustó mucho la reorganización de Dark World. Y la música en Zelda siempre ha sido importante, o sea, muchos juegos giran alrededor de instrumentos musicales. No, sí. De hecho, por eso Karina también se volvió muy memorable, porque tú tocabas aprender la canción. Sí, pero eso ya estaba desde Awakening, nada más que no la tocabas. Sí. Nada más, la seleccionabas. Sí. Tú, 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 tú. Esa canción está buena. Sí. Cuando te la enseño, está súper buena. El pescado baila. Sí, es cierto. Pues sí, es un sapo, muy, ¿no? Muy buen son. ¿Es un sapo o es un pescado? O creo que el jefe es un pescado y el sapo te la enseña. Ay, no me acuerdo. El sapo te la enseña, guácala. Sí, está babosa. Sí. Súper naco. Largo de aquí. Dos en la misma sección. Sí. Ay. Halo. Bueno, pasemos por Halo. Halo tiene un soundtrack muy característico, pero no el que uno creería para la música de un juego de ciencia ficción, drama planetario, space opera o como quieran llamarle, ¿no? Sí. Efectivamente tiene los cantos gregorianos y todo el mundo se acuerda de ellos, pero la música de Halo no es específicamente épica. De hecho, en realidad es muy tribal. La que me gusta es cuando es orquestada, las de Reach, cuando así como sí. Viene la verga, cabrones, así que a matar a Covenant. Sí. Pero la mayoría de la música de Halo, cuando se trata de eso de a matar o digamos que se presenta una situación donde va a haber gente que va a entrar en conflicto, es muy rítmica. No hay tanta armonía. Son percusiones, taca taca ta taca taca ta, porque te mete a ti en ritmo en el juego. Mucho el Halo no es un juego de disparos tan rápido. Entonces es disparo, me escondo, disparos, cambio arma, lanzo una granada, es un juego de ritmo. Y entonces el soundtrack se mete en tu ritmo. Es muy padre, pero el problema es que si lo sacas de contexto es muy extraño. Si tú estás nada más escuchando la música, bueno, tú porque juegas Halo, es de Halo, entonces te gusta. Pero si estás escuchando nada más la música y no sabes qué pedo o no estás acostumbrado, la respuesta es, esto está raro, ¿por qué es de esto? Ah, bueno, porque es de Halo. Que era lo que decíamos ahorita con Transistor, que la música funciona aparte. Aquí funciona aparte solo si conoces Halo. Ah, el soundtrack del ODST. El soundtrack del ODST tiene el gran problema de que cambia eso y mete más tonadas... medio yaceronas. Para hacerlo más... muy smooth. Deprimente. Muy smooth. Pensar. Y eso, dentro de todo lo que más que quiebra el juego, es como la cereza. Así como, sí. Y aparte de todo, la música y aparte no de todo, aquí tienes... Entonces, bueno, el ODST sí es como lo peorcito. Pero Halo, la serie principal de Halo, tiene ese ritmo muy, 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 muy particular. Aparte, las percusiones semitribales se complementan con...
momentos épicos que son de piano y demás, digamos que empiezan con la percusión, pero ya cuando estás llegando al punto máximo de la pelea, cuando ya vas a llegar a la cima de la montaña o vas a abrir finalmente esa puerta que necesitas abrir, ya está la canción al full, ya no nada más son percusiones. Entonces es muy interesante, es un soundtrack muy interesante. Digamos que el title screen se volvió muy memorable, pero hay otros que también. Perdón. De hecho, a mí no me gusta tanto el tema de Halo cantado, no, a mí me gusta el tema de Halo en piano. A mí me gusta cuando es en piano. Yo creo que la canción que más me gusta es la del Silent Cartographer. El soundtrack tiene grandes canciones, sí, y van excelentemente bien de la mano con los Halos, especialmente la serie principal. Sí. Pasando igual, Mass Effect. Mass Effect tiene una... Es que una iba a decir miriada, pero no me gusta esa palabra. Una gama de sonidos impresionante, porque obviamente hay muchas razas, hay muchas cosas y hay muchas cosas en juego. No nada más salvar a la galaxia. Sí. Entonces el soundtrack es, vamos a decir, exquisito. Son muchos feelings además. El del 13 es muy perturbador. De hecho, cuando tienen las secuencias de pesadilla, es así cuando es muy sutil y de repente... ¡Ah! Sí. Ahí viene el Reaper. ¡Ah! Pero tiene cosas muy padres. De hecho, a mí creo que mi música favorita del 2 en conjunto es la secuencia con Kasumi. Todo el tema de Kasumi me gusta mucho cómo suena. Creo que a mí un parte importante de que la Suicide Mission del final del 2 sea tan buena es el pinche soundtrack. Ah, también. Sí, cuando empieza así. Esa es la mejor. Sí, esa es la mejor, pero todo el conjunto a mí me gusta más el de Kasumi. Hay un... No sé si mix, llamarlo mix, pero está Maluka, hizo una canción que se llama Rain Knight, que es un tributo a todo Mass Effect. Son varios pedacitos de canciones a los que ella le puso armonía y les puso letra. Ya. Y combina tan bien todo el... ¿Qué decirlo? Entonces, todo el conjunto de canciones. Ajá. Y son de los tres juegos. O sea, son diferentes y lo hizo en una canción de 3 minutos. A mí la que me gusta es el remix que hizo de Big Giant Circles. Ya tiene muchos remixes. Tiene muchos remixes de los temas de Mass Effect. ¿Es el Max Effect? El Max Effect es muy bueno, de hecho tiene una del Emergency Induction Port. De hecho, de la Suicide Mission, ¿cómo se llama? Little V o algo así. También hizo un cover bastante padre de la Suicide Mission. Personalmente creo que una de las que más me gusta es la del tema de la pantalla del Mass Effect. ¿Del 1? Del 1. Sí. No sé por qué, pero cuando pongo el juego y... Tiene un inicio horrible en el Play 3 porque como hay una compañía que ayudó con el port y su pinche logo es horrible. ¡Wow! Suena así horrible. Y después viene esta canción que es muy tranquila, pero que es misteriosa porque el primer Mass Effect es muy misterioso. Ya en el 2 y en el 3 ya sabes como, ¿qué pedo? Entonces ya entras con el... Pero el primero es muy misterioso y la canción va perfecto con el tono general de la aventura, básicamente, ¿no? Entonces un crescendo muy leve. Me gusta mucho ese es muy suave, es muy sutil, pero siento que va perfecto. De hecho, me gustaría que estuvieran los otros tal. Sí. A mí también me gusta. Que no es parte del soundtrack oficial, pero a mí me encanta la música de Kratos, del 1 y el 3. ¿Cómo se llama? Los Founts, M4 sí. Y... también fue la del 3. Sí, es M4. M4 es la del 1, pero no me acuerdo la del 3. M4 parte 2. M4 partes. Sí. Pero es muy buena, sí, eso no te lo esperas. Y empiezas a hacer así, buena música, tema se ve que de repente. Muy buena música de créditos. Sí. Bueno, hablando de rehashes. Street Fighter. Aquí, poniendo el tema de Gail. Sí. Que va con todo. Así sí, es. Va con todo. Muy buen soundtrack que ha perdurado y es creo que el soundtrack más icónico que hay. Son de los más icónicos que hay en la industria de videojuegos. Sí. Supongo que vale la pena decir que si lo hiciste bien una vez, qué volver a hacerlo. Gracias. Simplemente go. Hay soundtracks que cambian mucho. De hecho, el del Alpha 3, el de Street Fighter 3, de personajes icónicos los cambia muy brutalmente y como que siento que no funcionaron. Algunos. Hasta cierto punto. O sea, los nuevos, por ejemplo, Dudley, el tema de Dudley del 3 salió muy bien. Sí, era muy bueno y se lo quedaron para el 4. El de los gemelos también. Pero...
hay otros que es que le cambiamos en el 3 al de Ryu. Uh-huh. Es que cambiamos el del 3 al en el Street Fighter 3 al de Ryu y después en el 4. ¿Sabes qué? Regresa al clásico. Regresa al clásico. Así ya dijeron. A mí me gusta personalmente el del 3, el Third Strike. El Third Strike es bueno. El Third Strike es está que, padre. Tengo que decir que el Street Fighter 3 en general es como un desmadre. O sea, que el 1 no es canon. Que el 2 ya. Sí. Pero aparte el 2 tiene otra música. Son muy raros. Sí. Esos juegos son muy, muy raros. No está raro. Los del Alpha también están padres. De hecho, a mí me gusta mucho el soundtrack del EX. Del EX Plus Alpha. Del 3D. No lo jugué tanto. Tiene muy buena música. Nada más que el juego está medio. Pinche. Se ve horrible. La verdad, ahorita lo ves y son cuadros peleando. Son. La caja Kira. Sí, la caja Kira. O sea, está las mecánicas no están mal. Pero el juego en sí se ve. Cartones de leche, güey. Sí, son cartones de leche, pero suena bien. El tema de Zangief. El Alpha 2. El Alpha 2. Sí. De hecho, seguramente lo has puesto varias veces en algún podcast. Sí, cada rato pongo este tipo de soundtrack, de hecho, en el podcast. Ponemos nada más música de NES, de Super NES y de... A veces de Genesis. De Genesis. Creo que en el episodio que hablamos mucho de Zelda puse así como de 64, para variar un poquito, pero sí. Es que el 64 también tuvo música muy cuestionable. Sí, el chip no estaba tan bueno, había muy buenos, pero había Hybrid Heaven. Bueno, finalmente tenemos etcétera, pero me gustaría aquí agregar a Half-Life 2 especialmente. Half-Life 2 y Portal en general. Tienen Portal 2. Son juegos igual muy silenciosos. Bueno, no son silenciosos porque siempre pasa mierda y hay como siempre hay sonido. Es un juego de hecho muy ruidoso porque agarras algo y pero cuando hay música son casos muy particulares y es música bien rara. Pero es suficientemente poderoso como para que ahorita como que va muy 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 bien la música. Sí. Y, o sea, el soundtrack de la caja naranja son como 12 tracks, de los cuales 4 son de Team Fortress. Sector Sweep, de Half-Life. Muy buena canción. Pero bueno, o sea, creo que el soundtrack tiene realmente como 5 canciones de Half-Life. Sector Sweep me encanta porque pasa justo al final del Half-Life Episodio 2, cuando así te dan el coche y tienes que destruir a los tripods, así como... Sí. ¡Perros! Sí. Yo diría que lo dejamos por la paz. No vamos a acabar si seguimos haciendo esto. No, vamos a acabar. Entonces, la pregunta es, pues, ¿qué soundtracks les gustan a ustedes? Sí, que nos hablen de sus soundtracks favoritos también. No se extienden tanto como nosotros. Sí, se nos fueron. Créanos que se nos fueron. Hay muchos que se quedaron afuera. El Skyrim es muy bueno, el tema. El Skyrim, a mí me gusta el de BlazBlue. Pero dijimos Guilty Gear / BlazBlue. Slash Blast Blue? Sí. Ah, bueno, pues ahí está. Konami con Michiru Yamane en Castlevania. Ah, sí. Castlevania también lo estábamos comentando. Metal Gear, los temas principales de Metal Gear. Y había otro, Silent Hill con Akira Yamaoka. Pero esa creo que funciona la canción aparte del juego, porque a veces rompe muy feo el juego. Sí. Ah, sí que sí. God of War. God of War. Bueno, ya, hay muchos más. Esta no es la lista definitiva ni nada. Solo simplemente son los que queremos mencionar. Hay una de los que nos acordamos ahorita. De juegos que nos encanta la música. Pero díganos ustedes. Sí. La vida después del podcast, episodio 172, soundtracks. Vamos a dejarlo así. Y pues bueno, cuéntenos cuáles son los que les gustan, qué les ha gustado mucho y pues bueno, por qué se acuerdan de esa canción si quieren, ¿no? Pero bueno, eso sería todo por el tema de la semana. Vamos a comunidad. Estamos aquí en la sección de comunidad. Vamos a empezar lo que es costumbre con la encuesta. A ver, Kit, ¿qué le preguntamos a la banda esta semana?
La encuesta dice, actualmente juegas Hearthstone Heroes of Warcraft y lamentablemente un 83% dijo Nel. Anay. Nada. Y un 17% dijo que Simona la cacariza. Sí. Uy, está muy bueno el juego y es gratis. ¿Por qué bueno, pero no significa que sea para todo mundo. Sí, no, hay gente que sí no puede porque sí... Tienes que pasar esa barrera cuando empiezas a armar tu estrategia y ya empiezas a entender la sinergia entre cartas. Uh-huh. Pero antes, no, ahí sacas, ahí tengo esta, y tengo esta, y me alcanza para esta también, y la sacas y ya lo pendejo. Entonces, sí, y pierdes, ya, vale, verga. Sí. Gente que se quema la mano en, te puedo quemar esta, y este. Sí. Y cuando tienes que administrar las cartas, okay, sí. Ya. Pero bueno, sí, lamentable, pero ojalá le den una oportunidad a Hearthstone. Ahora que viene también su expansión, que ya tiene también fecha de salida, va a salir esta semana, La Montaña Roca Negra, que fuimos a un evento de Hearthstone hace poquito, precisamente presentando Montaña Roca Negra. Chequen, está ahí el reportaje en 3gb.com.mx, es un pequeño escrito que hicimos, más o menos qué es lo que trae, por si les interesa llamar, y varias cartas que de hecho nos proporcionó Blizzard para que mostráramos, para que ustedes se den cuenta más o menos qué funciones tienen, ¿no? Entonces, está bastante guay. No sé si lo voy a comprar, no sé. Todavía estoy pensando. Porque sí, absorbe mucho tiempo. Bien, cabrón. Sí. Pero vamos a usar las preguntas. Ya saben cuál es la mecánica. Esta semana no va a haber porque no va a haber episodio el siguiente lunes. Pero la siguiente semana sí va a haber porque el episodio nada más se aplaza una semana. Entonces, estén al pendiente cuando pongamos los anuncios en las redes sociales y estén en la página oficial del Gordeo. Pero bueno, preguntas como cuáles, como la de Killcat, que dice: Salucita de la buena, gordos. Espero ten chido. Quisiera saber un par de cosas. La primera, ¿por qué dicen que el Resident Evil tiene una historia pendeja? A veces veo su reseña y dicen que la historia o de tal o cual juego es pendeja, pero a mí me encantan. ¿Eso quiere decir que yo soy un pendejo? No. ¿Pueden explicarme con manzanas cuándo para ustedes una historia de lo que sea es pendeja? Porque recuerdo que Rafa dijo que Equilibrium era también una película con historia pendeja y yo no siento que sea pendeja. ¿Me puede iluminar? Es cuestión de gustos, como todo. Sí, mira, nosotros decimos que la historia de Resident Evil es pendeja porque pasan cosas tontas dentro de lo que sucede en su universo. Pongamos el caso de Leon y Ada. Leon conoce a Ada y en 20 minutos dice: no, es que Ada no podría haberlo hecho. Yo la conozco. No es cierto, no la conoces. Sí. Ajá. Lo que pasa siempre con Chris y Jill. Ay, Jill fue al baño. Ya se perdió. Y entonces hay que buscarla. Así, ¿en serio? Se perdió. Chris hay que ir a buscarla. Vamos a hacer esto otra vez. Pasa esto. En el primer juego, Chris, un personaje dentro del juego, dice que el plan de Wesker, su némesis, está de la verga. Están de la verga que se ríe de él. En la versión original... Porque en la remasteriza le dice que está senil. Está senil. Es que está senil, Wesker. Y ya no se ríe de él. En el original se reía de él. Se reía. Y Wesker le decía: basta, Chris, basta. Master of Unlocking, Jill Sandwich. Son problemas de traducción, definitivamente, pero eso le agrega más al fuego. Sí. Otra cosa muy tonta es Uroboros, el plan de Wesker. Sí. Vamos a ser monstruos caca y voy a ser rey del planeta de los monstruos caca, básicamente. Sí. O sea, el villano va a ser... Por eso se nos hace tan adorable, Wesker. Ahora... Y él es una historia parchadísima. Bueno, eso es otro problema. Sí. Que la historia sea pendeja o a nosotros nos parezca pendeja no significa que tú lo seas. Hemos hablado de algunas películas que nos gustan. De hecho, hace poco hablé de la película de Dredd. Y me dijiste, ¿a poco está buena? Y dije, no, que esté buena y que me gusta son cosas completamente diferentes. Ajá. Sí. Entonces, que te guste la historia no significa que tú seas X o Y o estés dentro de tal estrato. Nada, ¿te gusta? No, qué padre. Te gusta, sí, qué bien. Y no eres un idiota. Ahorita mencionas Equilibrium. A nosotros nos gustó Equilibrium. Porque está pendeja. Vea, ¿por qué está pendeja? La premisa inicial. Vamos a no tener sentimientos para no tener guerras. Ah, por cierto, hay que matar a estos güeyes que no les gusta no tener sentimientos. No, aparte es... Deja eso. Todo el mundo tiene sentimientos todo el tiempo. Todo el mundo los está demostrando. El malo cada vez así de que... creo que ya voy a agarrar a Preston. ¡Ese güey está sintiendo! ¡Arréstelo, señor! ¡Arréstelo! Entonces, digamos que... Quizás la idea es buena, pero yo no diría eso. Pero dije quizás. Podría funcionar. Por eso, quizás la idea es buena, pero la ejecución es terrible. La ejecución es pésima. Ajá. Pero la disfrutamos. Sí, está divertido. La cata de las armas, por Dios. ¡Preston! Comando. Comando.
Es una historia pendejísima. Que no, no es el Get to the Chopper, ese es el, no, de, ese es el depredador. Sí. Ah, cierto. Es, no, fuck you, assholes. Fuck you, asshole. No. There are some steam, Bennett. I lied. Ah, buenísima. Pero no, bueno, pendejos, pendejo no es derogativo necesariamente. No, no. O sea, es que está muy boba, está tan boba que me divierte. De sí. hecho, a mí la de Resident Evil está tan boba que me divierte. Sí. Digo, ay, qué pendejo estás, güey. Ay, vas, Wesker, sí. otra vez. Ay, Wesker. Ya estamos hablando que en el siguiente Resident Evil que sea numérico y que no sea reboot, si es que sucede, aparezca nuevo Wesker. Así de alguna forma. Quizás Wesker Jr. tenga algo dentro de él y lo va a convertir en Wesker. Un brazo. Le va a salir el cabello. Ajá. Sí. Y va a decir, ¡ah, Chris! Creíste que me habías matado, ¿verdad? Brata. Cualquier cosa va a suceder y va a ser, sí. va a ser ridículo. Ahora, no te sientas mal. Si te gustan esto, no pasa nada. En serio, sí. no pasa nada. Que te valga madre lo que piense la gente. Si a ti sí. te gusta... Si te gusta, disfrútala. Si te gusta, si te parece que es un buen concepto, pues está bien. No pasa nada. En serio. Bueno, y bueno, si creen que esa pregunta es pendeja, pueden saltársela. No, no, no. Nah. Pero me gustaría que sí me respondieran la siguiente. ¿Qué rayos pasó con Medal of Honor? ¿Ya valió madre de mouse la saga? Creo que hay suficientes Call of Duty y Battlefields, además de chingo de cosas más, pero pues la neta, sí extraño Medal of Honor. ¿Podrían darme una explicación? No funcionó, no vendió, los últimos juegos estuvieron culeros. No. Sí, sí, más bien, de Medal of Honor perdió potencia. Uh-huh. Y luego sacaron unos juegos que estaban terribles. Sí. No le ayudó. El barbón que salía de espalda fue el último, ¿no? Sí. Y aparte ese estaba sí. malo, dicen que estaba bien malo. Sí. Entonces, pues si ya no pega, pues a la verga, básicamente. Seguramente EA la va a tratar de revivir después de alguna forma. Sí, no, pero se de va hecho, a estamos hablando hace ratito que ya falta un juego de Segunda Guerra Mundial, Next Gen. De Next Gen, sí. Pero aparte, verdaderamente Segunda Guerra Mundial. Sí. Sí, sí, sí. Una última cosa, les diré unos títulos y quisiera saber si se les hacen chidos. He visto reseñas, pero no me acaban de convencer y quiero la opinión de los bastardos. Juegos como Doom 3. Doom 3 no me gusta tanto. Es inferior a los otros. Sí. Con todo y que es mucho mejor técnicamente no, siento que es inferior. Turok Break 360, está culero. Está culero con el 2. La trilogía de Spyro que salió para el Wii. No lo jugué. Yo no los jugué. No tengo ni puta idea. Y Spyro no se escribe así. Bueno, no escribe. Ok, es con Y. Está bien. Sí, pero no, de Spyro sí. Entonces no sé, no, la verdad, con Spyro sí estamos. Sí, estoy perdidísimo con Spyro. Sí. Bueno, eso es todo, mi gordos. Pásala chido. Y un saludo a la banda y aquí, si es que está. Sí, estoy. Está mal escrito. Está mal escrito, entonces podemos decirlo. No, Kid está bien escrito. No, Kid sí. No, Kid, ¿tú qué? ¡Carajo! ¡Ah, espérate! No había leído lo que sigue. Estoy inscrito, pero no lo voy a decir de todos modos. Okay, bueno, muchas gracias a Killcat por sus preguntas. Nos escribe también Robert Rodríguez. Robert Rodríguez. Buenas, gordos. Les escribo desde la frontera de Ciudad Juárez. Mi pregunta viene a partir de lo siguiente. Estaba yo escuchando unos podcasts antiguos y noté que Gris salía con más frecuencia y se lo escuchaba muy alegre y viva. De por sí tiene muy bonita voz. Y la última vez que la vi fue ya en un podcast en video. Se notaba su voz como cansada y no tan animada. Así que mi pregunta, ¿qué le pasó? ¿Por qué ya no aparece en los podcasts? Díganle que se le extraña. Ya se le dijo, pero... Ya se le ha dicho, pero sí, lamentablemente Gris tiene un trabajo nuevo desde hace mucho tiempo, o sea... Ya no es desde nuevo. Que ya no está saliendo. Desde que ya no salen cosas, cambió de trabajo y es un trabajo muy demandante, entonces lamentablemente ya no nos puede ayudar con tanta frecuencia como antes. Pero aún así tiene presencia en el proyecto. De hecho, salió en la reseña de Wolf, salió en el top 10, obviamente. En todos los top 10 ha salido. Salió en Alien. Sí. En la de Alien Isolation. En la de Smash también. No, cuando se iban a ir a dormir, ¿cuál fue? Ah, sí, en la Smash. De hecho, es la máquina de las criogenias, sí. Sí, sí. Sí. Entonces sí. No, es la de antes, es la de Dragon Age, ¿no? La de Dragon Age, sí. Cuando sale ahí, que los gordos van a dormir. Ah, sí. Pero sí, lamentablemente sí no tiene el tiempo para salir. ¿En el top 10? Sí, pues te digo, en el top 10 todo el tiempo sale. Sí, sí, sí. Entonces, sí, no puede venir al podcast porque es muy demandante estar aquí las horas y luego, pues bueno, ella tiene que descansar también un día en su semana. Sí. Su trabajo es muy demandante, entonces afortunadamente sí no puede estar tanto tiempo como antes, pero les manda saludos. Les manda saludos. Ya le dijimos hace rato justamente que le extrañaban y ella dijo, pues... Muchas gracias, yo también los extraño, pero tengo que dormir. Sí. De hecho, estuvo con nosotros en el EGS ayudando también. Sí. Ah, sí. Se la rifó ahí también. Sí. En otro podcast, alguien les preguntó si se consideraban amigos de verdad como hermanos y dijeron fríamente que no. Fríamente. Que solo eran camaradas o colegas de trabajo, así que ahora siguen en esa posición o ya son buenos amigos. Desde siempre hemos sido amigos. De hecho, el proyecto lo empezamos porque somos amigos, precisamente. Lo empezamos porque estábamos... En casa del gracioso, ¿no? De hecho, fue cuando empezamos a discutir. En casa de Morelos.
Sí. Ah, sí. Sí, 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 sí. El juego de póker, carajo. Sí, ah, sí. De hecho, estaba el Daves y lo de Elohim. Está escrito en la página. En el fact. Tienes que leer el fact. No, de hecho, yo lo escribí. Hace mucho tiempo, ya nos acordamos. Sí. Somos tan buenos amigos que jugamos póker con dinero. Sí. Sí. Porque sabemos que sí nos vamos a pagar. Nos hemos pedido dinero. Así de buenos amigos somos. Quizás dijimos algo y se confundió o... Uh-huh. Estábamos de malas, no sé, pero sí, no recordamos hermanos. Sí, así como sí, es no. Que somos hermanos y la verga y la puta madre, ¿no? Pero no, pero sí nos consideramos buenos amigos. Sí, sí, sí. O buenos amigos así de que yo sé que si estoy en apuros o algo así, sé que puedo contar con los gordos. A mí sí me han preguntado si ustedes dos son hermanos. No. No. Nadie de aquí es hermano. Siento que no nos parecemos tanto. No sé. A mí no me... No, no creo. Sí, de hecho ya les dijimos, aquí está aquí porque pues, sí, es nuestro cuate, nuestro amigo, entonces, sí. Y aguanta vara. Ajá, y aguanta vara, es aguanta vara. Y no me parezco no, ninguno. No todo el mundo aguanta vara. Sí. De hecho también, Arturo, nos llevamos así porque aguanta vara. Sí. La verdad. Sí. El fan número uno. El fan número uno del podcast. Sí. Que ya te mencionábamos, Arturo, ya puedes estar tranquilo. Ya lo mencionamos ya. También en Final 4, ajá. Porque nos hubiera dicho, es que ¿por qué no mencionaron Final 4? Es muy bueno. Es que los gordos no me mencionaron en el podcast, ¡qué alivio! Pero no me mencionaron, ¿eh? Sí. Tuitea cuando escuches esto. Sí. Sí. Bueno, eso es todo. De antemano, gracias por si mi pregunta aparece en el podcast. Saludos. Gracias a Robert Rodríguez por su pregunta. Sí. Escribe Kevin Kai y dice, ¿qué pex con los veo desde matar es un monstruo? Eres mi negocio. Ya, ¿no? Llovió. Matar es un monstruo. No, es matar es un monstruo y... ¿Eres mi negocio? Eres mi negocio. No, 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 no. Ya es no me acuerdo. Sí, es. Sí. Mi negocio es matar... No, matar es mi negocio. Eres un monstruo. Sí. Matar es un monstruo. Sí, sí, sí. Ya llovió. Sí. ¿Qué debe tener un juego para ser considerado como no lineal? Mi pregunta se deriva del término procedural. Libro Persuasive Games de Expressive Power of Video Games, donde según entendí, no importando cómo sea el juego, siempre se encontrará limitado por su programación. Entonces, de alguna forma, todo juego será de mundo no abierto y lineal. Tal vez esté confundiéndome. Espero puedan responder mi pregunta. No, sí, estás confundiendo muchas cosas y muchos términos. Este, sí. Ese es al extremísimo de hasta ya. No, primero, procedural significa todos que... los juegos en general tienen estructura, de una u otra forma. No, pues es un juego, tiene que tener reglas. Si no, no sería un juego, tiene que tener reglas de alguna forma. Entonces, quizás no tenga un principio y un fin, pero tiene que tener reglas. Tiene que tener algún tipo de reglas. O sea, Minecraft tiene reglas. Ajá, pues no es un juego, nada más es otra cosa. Sí. Uh-huh. De hecho, creo que sí es una actividad, nada más. Uh-huh. El no lineal y procedural es una cosa completamente diferente. Procedural es que tiene... procedimientos para construir su mundo o mecánicas, para construir sus mecánicas. Uh-huh. No es el mejor ejemplo que existe, pero los juegos roguelike, como ¿cómo se llama este? Rogue Legacy, tiene una forma de construir sus mapas de manera procedural. Cada vez que entras al nivel, hace un nuevo mapa a base de bloques que están previamente construidos. Mega Man X5 tenía eso. Mega Man X5, a lo mejor un nivel seguramente lo tiene. Ajá. No sé, pero sí, son patrones. Son patrones, ajá. A partir entonces, de los cuales crea efectivamente, estos pues tiene una cantidad N de iteraciones para hacer sus mundos. Uh-huh. Que seguramente es un número altísimo. Así como, si mueres 5 millones de veces, vas a volver a encontrar un mapa igual. Sí. Ajá. Y sí, efectivamente está limitado. Pero realmente es lineal porque está limitado a sus reglas. Uh-huh. Rogue Legacy tienes que matar a 4 jefes y luego pasas al final. Uh-huh. No hay de otra. Bueno, a menos que no lo quieras hacer, ¿no? Sí. Pero esa es su finalidad. En cambio, GTA no es procedural. Simplemente es un mapa. Es un sandbox que tiene... Dice, bueno, esta es tu área de juego. Y bueno, yo tengo como para ti una línea de juego. Ah, pues va esta misión y luego va esta misión. Y esta misión. Pero si no las quieres hacer, no pasa nada. Porque tienes el sandbox para hacer lo que tú quieras. Sí, de hecho, un ejemplo muy clásico es el de Skyrim, que mucha gente, pues bueno, sí hace la campaña, pero hay gente que le ignora de plano. Se va al otro lado. Y hay gente, ay, yo voy a ser un vendedor de libros. Una gente en Kotaku hizo un experimento de ver si se podía vivir en Skyrim vendiendo libros. Así como, sí, yo voy a los dungeons y arriesgo mi vida para conseguir ese tomo así súper raro del ble. Y lo vendo y lo vendo a la tienda. Entonces, se puede hacer ese tipo de cosas con ese juego porque son experimentos. Y funciona porque son partes de la regla del juego. O sea, funciona ese mercado de libros dentro de Skyrim. Pero no es procedural. No. Porque no. El mundo ya está establecido. Ya está establecido exactamente. No se está creando. Sí. Entonces, sí, no muchos es lo conceptos. Y, bueno, y lineal. Pues lineal es que Gears of War es lineal.
Sí. Vas a hacer esta misión y luego cuando termines esta misión sigue la que sigue y luego la que sigue y luego que sigue y se acabó el juego. Y no te puedes regresar. En cambio, el multiplayer es no lineal. Tienes objetivos, pero si tu trabajo nada más es taguear, yo no quiero matar, solo quiero taguear, pues puedes hacerlo, no pasa nada. Sí. Cuando hay algún tipo de elección muy abierta es cuando hay es de mapa abierto. Entonces, en ese sentido, si no... Entonces, cuando no tiene fin o un fin muy definido, porque, por ejemplo, aunque Don't Starve tenga una especie como de campaña y Minecraft también... Puedes olvidarlas. Lo puedes olvidar. Te puedes, es que es mapa abierto y voy a sobrevivir. Y ya, eso es todo, ¿no? Entonces, sí. Sí. Bueno. Muchas gracias a Kevin Kai por su pregunta. Nos escribe también Nigrachu, motherfucker. Y dice, hola, mis gordos favoritos en todo YouTube. Recientemente vi en el periódico un artículo que se titulaba ¿Pagarías por ver videos en Internet? Se trataba de Vessel, un nuevo portal que en vez de depender de dinero de publicidad como YouTube, el usuario pagará $3 al mes. Promete que los usuarios que consigan 1,000 vistas generarán $50. ¡Cachín! ¿What? Y como en YouTube, que 1,000 vistas se estima en centavos. Mi pregunta es, ¿se pasarían a Vessel? ¿Generarán tanto dinero tomando en cuenta que tengan la misma audiencia que tengan en YouTube? Pero imagínense que contarán con el capital que les generará Vessel. ¿Podrían darnos más contenido? No. Porque YouTube, a pesar de que potencialmente, pues sí, cuando yo subo un video al internet, mi público potencial es todo el mundo. No todo el mundo lo va a ver. Porque depende mucho de la popularidad de la plataforma. Y sí. YouTube es rey. Sí. A menos de que Vessel se vuelva un contrincante serio, que lo dudo la verdad, porque ni siquiera propuestas tan interesantes como Blip allá en Estados Unidos se han vuelto realmente competentes para competir directamente con YouTube. Ahorita el peligro más grande que tiene YouTube sería lo que está haciendo Facebook. Me parece que ya puedes incrustar videos de alguna u otra forma. O Twitch. Cosas así. Y aún así, no es competencia para YouTube. Es que la primera pared con la que te topas como consumidor así, la más grande es... Cuesta. Fin. No, pues mira, vamos a poner el caso. Eso. Muchos de ustedes, muy amablemente, nos da dinero vía Patreon. Ajá. Pero si lo vemos en contraste con el número de suscriptores, tenemos... El ratio es de 60 a 60 mil. Ajá. O sea, 60 de los 60 mil que nos siguen, nos dan dinero. ¿Que es el 1% o no? El menos, el 0.01%. Son 0.01%. No estamos diciendo que nos den más dinero. No. Estamos diciendo que veas la relación. No. Esa ¿quién está es la dispuesto a pagar? Existe. Mucha menos personas que las que no están dispuestas a pagar, básicamente. Sí. Que no tienen por qué hacerlo. Y tampoco porque no tienen que hacerlo, porque nuestro contenido es gratuito. Así es. Por eso entonces, estamos en YouTube. Sí, potencialmente, y quizás si lo viéramos de esa manera, si lográramos atraer a todo nuestro público a Vessel, pues sí, ganaríamos una muy buena cantidad de dinero. Pero piénsalo de esta forma. Nosotros hacemos ese cambio y ya todo el contenido es de paga. Pues para qué ve ellos es de paga si puedo ver tal otro reseñador que no lo es. Ajá. Porque ahora en este mundo hay muchas opciones. Más opciones que antes. Sí, no, digamos que preferimos plataformas como Patreon, porque de hecho Patreon es muy flexible. Además, en lugar de costarte $3, te puede costar uno. Ajá, entonces mucha gente en nuestro Patreon nos dona $1 nada más y con eso ya nos están apoyando y se les agradece infinitamente. Y se les agradece infinitamente, sobre todo porque ahorita el dólar está caro. Sí, y es flexible, es completamente libre, es una es un modo de suscripción, pero aún así si de repente por tus capacidades económicas no lo puedes manejar, si quitas el pledge de Patreon no pasa nada porque sigues disfrutando de nuestro contenido. Ajá, se te agradece también infinitamente el tiempo que estuviste ahí en el Patreon apoyándonos, pero si te tienes que ir por X o Y razón, no pasa nada, sigues viendo el contenido a tiempo, al mismo tiempo que sale en todos lados. Entonces, por eso nos metimos a Patreon, precisamente porque no queríamos restringir, y este tipo de plataforma donde solamente si pagas ves, rompe completamente ese tipo, estaríamos ahí rompiendo el esquema, el espíritu que tenemos en el proyecto. Entonces no nos llama la atención entrar a una plataforma de ese tipo. ¿Qué les parece un gordos van a L3? Con el dinero ganado en por Vessel, podemos tener más contenido que como ¿qué les parece un los gordos se van a L3? Podría suceder, pero por ejemplo sí dependeríamos de Patreon. Ahí sí saben que básicamente teníamos que cambiar la estructura o así. ¿Saben qué? El Patreon es para tratar de fundar nuestro viaje a L3. Ajá. Si se junta tal meta, mandamos a Rafa a L3 y ya lo que sea, ¿no? Y muchos videos de Rafa en L3. Pero está cabrón. De hecho, lo estábamos platicando a inicios de año, pero sucedió en un madral de cosas, entre ellas que verás, el dólar vale 15
pesos con 80 centavos. Entonces, sí. Ridiculísimo ya. Sí, ¿no? Entonces, pues sí, estaría padre y todo lo que quieras. Si tuviéramos más dinero dentro del proyecto, haríamos muchas más cosas, créenos, pero hay que entender ciertas realidades de la zona donde estamos nosotros. Nuestro público es muy limitado porque es de habla hispana, y pues lamentablemente la situación en los países donde nos ven generalmente no es la más óptima. Entonces, por eso apreciamos muchísimo ese dólar que están dando en Patreon, porque les cuesta bastante. Y creo que cuesta 20% más que cuando decidieron aportar. Sí. Sí, entonces así es. Pues, se les ha agradecido. Y aún así siguen haciendo. Entonces, ¿sí? ¡Gracias! Muchas gracias, sí. Sí. Como pregunta final, ¿qué opinan de Hitman? La saga personalmente me encanta y cuando veo un calvo me genera respeto como ese. ¡Vámonos! Yo jugué el Blood Money. No me cambió la vida. Yo jugué el primero. No, no es una saga que me encante. No, así como que no. ¿Me? No me acabó de gustar, o sea, tampoco le he entrado tanto como para decir, no, es que toda la saga me caga, pero el Blood Money no me atrapó y no me dieron ganas de continuar explorándola, pues sí. La verdad. A mí me llegó al mismo tiempo que Splinter Cell y me incliné por Splinter Cell y de todo modo ni la sigo. No, Splinter Cell también así como... Sí, exacto. Sí. Bueno. Me escribe también Jordan... 23. Estimados gordos, después de iniciarme en el mundo del gordeo y darme cuenta que existe un mito llamado FanFest, el cual ha sido discutido varias veces y en algunos casos censurado por preguntas de la misma índole, llega a mi mente llena de grasa el por qué no hacer eventos no tan grandes para satisfacer las crecientes necesidades de los seguidores del proyecto. Un ejemplo puede ser un torneo de peleas en los tres, con los 3GB o eventos pequeños con personas que ganen concursos tipo fanart. Algo que me gusta mucho y no sé qué tanto aplique en su caso es la forma en la que algunos podcasts, como Mary Station, ingresan grabaciones de la gente comentando su punto de vista acerca de un tema, o bien como lo hace la gente de Aspep, que tratar de llevar a cabo fiestas pequeñas con sus seguidores. Espero mi pregunta si salga en el podcast y que el gordeo perdure por siempre. Lo de las grabaciones lo hacemos, cada 50 hacemos grabaciones y no hacemos en los 100 conversaciones directamente con fans, entonces son como ocasiones especiales donde se selecciona y pues se hace conversaciones directas con los fans, lo que mencioné. No se hace tan seguido porque es complicado. Sí. Ahorita son las 10:20 de la noche. Madres. Estamos haciendo ya esto bastante tarde. Sí. Y nos quitaría todavía un poco más de tiempo. No porque no sea valioso, sino porque ya no nos alcanzaría el tiempo. Tendríamos que ocuparle más tiempo a los domingos, que realmente es el único día que nos vemos todos. Los domingos no solo son para podcast, los domingos son días de planeación, son días de trabajo en conjunto, que no siempre nos podemos ver, son días de trabajo de pendientes y día de podcast también. Entonces, aparte de agregarle eso, es elegir audio, meterlo, escucharlo para saber de qué hablar y todo eso nos agarraría más tiempo. Sí. Hay otros sitios, como mencionas, Mary Station. Mary Station es muchísimo más grande que nosotros en staff. Sí. Ajá. Nosotros tenemos un problema que se llama staff. No tenemos gente que, tú te encargas de esto y tú te encargas de esto. De hecho, Kid nos preguntó en la tarde, ¿qué pasaría si ustedes no hicieran más que el contenido editorial? Si alguien se encargara de grabar el juego, o quizás no grabarlo porque usted lo tendría que jugar, sino que hacer las ediciones y todo eso, sacaremos un chingo de contenido todo el tiempo, habría mucho más contenido, habría dos videos al día o algo así. Sí. Pero no es el caso. Nosotros tenemos que hacer todo. Y ahorita no podemos. Quizás en un futuro, quizás. Sí, no sabemos qué pase en el proyecto. De hecho, siempre les hemos dicho que una de las metas a largo plazo es quizás, si se da la posibilidad, vivir de esto. Que el proyecto genere suficiente dinero como para que sea nuestro trabajo. Patreon es una buena avenida para que ustedes nos apoyen a que eso se logre, si es que alguna vez se llega a lograr. Si no, no hay ningún problema. Pero si pudiéramos quitarnos nuestro trabajo del diario de encima, pues créanos que haríamos muchas más cosas. Pero desafortunadamente tenemos que vivir como la gente normal, y eso requiere tener dinero de algún lado para poder comprar comida, pagar servicios y todo ese tipo de cosas. Además de que ustedes no saben realmente nuestra situación personal, no saben si dependen personas de nosotros, si no, quién sabe. Nuestra vida siempre se ha mantenido muy privada, entonces en ese sentido es difícil tratar de dar un poco más de tiempo a este proyecto cuando ya le damos tanto. Nos cuesta todos los domingos. Ya los domingos no son días de familia, son domingos de los gordos. Entonces, y créeme que hemos recibido quejas. Sí, sí, entonces es difícil. Créanos que nos gustaría
vernos con ustedes una vez al mes, platicar con ustedes de alguna forma, interactuar más directamente con ustedes, pero luego no se puede. Torneos de peleas, eso me encantaría a mí, pero no hay tiempo, no podemos organizarlo, no tenemos el manpower para hacerlo. De hecho, se hace cuando se encima con otro evento, en Play Reactor, en EGS, estaba Rafa partiendo madre. Pero digamos que el día solo tiene 24 horas. Sí. Y nosotros no tenemos ni siquiera las 24 horas de un día. Sí, entonces, pues sí, es difícil. De nueva cuenta, a pesar de que pues sí ya hemos estabilizado mucho el proyecto, desafortunadamente no hemos llegado a ese nivel en el que podemos subsistir de esto. A mí me encantaría subsistir de esto porque esto me encanta hacerlo, sí. Pero es difícil. O sea, y tampoco queremos que se vuelva una imposición dramática en el sentido de que no, es que yo ya quiero dedicarme a esto, por favor, banda. No, si quieren apoyarnos, apóyennos. Por eso el del Patreon, les dijimos desde el inicio, el proyecto no se va a basar en Patreon. No va a ser ahí, eso va a ser un apoyo directo. Muchos youtubers, muchos proyectos son, es que banda, yo ya quiero vivir de esto y ayúdenme con Patreon, ¿no? Uh-huh. Y luego no funciona, desafortunadamente, porque aquí no hay tanta facilidad de tarjetas de crédito, lo del PayPal todavía es muy desconocido, uh-huh. Entonces, pues sí, cuesta. Uh-huh. Quizás en un futuro, eso es lo único que podemos decirte, quizás en un futuro se pueda abrir más en nuestro tiempo, en nuestro espacio para organizar este tipo de cosas. Pero ahorita digamos que lo que queremos es cumplirle a toda la gente que nos ve internacionalmente que eso solamente se puede hacer haciendo más contenido, haciendo más videos, haciendo más podcasts o lo que sea. Entonces, sí. Más minis. Más minis, ¿sí? Más shows, que por eso hicimos lo de los Let's Plays. Quizás lo de los Let's Plays igual eventualmente evolucionen algo en vivo. No sabemos, o sea, todavía está en pañales todo lo que vamos a hacer este año. Entonces, sí, pronto, para ver más noticias. Sí. Ya era todo. Muchas gracias a Jordán por su por sus preguntas o su pregunta más bien. Polo el Espartano nos dice, ¿qué tal mis rechonchos amigos? Me gusta el proyecto de los Tres Gordos Bastardos y sus amigos. Ah, madre. Los Tres Gordos Bastardos y sus amigos. Y por lo mismo Garfield y sus amigos. Y por lo mismo amigo es hacerles una pregunta. Me gustaría mandar a hacer por mi cuenta un tapete para mouse con el logotipo de 3GB, solo que sería una copia. Solo sería una copia. ¿Tendría que darles alguna regalía por ocupar un material suyo, dado que yo los respeto mucho y a su proyecto de antemano? Muchas gracias. Sí. Si no lo venden, no. No, si, si, no si es para ti, no. Si es para ti, no tienes que darnos nada. Si ese 100 y los vendes y nos entramos, sí. ¿Qué pedo? Sí, ¿qué? Porque eres un MacDucha. Más porque en realidad la marca sí está registrada. Sí, la marca de Andrés Gómez Bastardo sí está registrada. O sea, sería ilegal si lo hicieras prácticamente, pero no, si es nada más para ti, no hay ningún problema. Sí, sería básicamente un fanart. Si quieres imprimirte una calca y pegarla. No, de hecho, ya nos mandó a alguien, hizo un stencil, ¿sí? Hizo un stencil y lo grafiteó. Le gusta pintar su cuarto así con stenciles. Con stenciles y ya lo hizo y está re verga, está poca madre, muy bien. Pero bueno, si no han habido ningún problema, mientras sea para tu uso personal, pues no tenemos objeción. Mucha gente también nos ha dicho, si es que yo vivo en Argentina y no puedo comprarles playeras, si hago una tacita con su logo, ¿hay algún problema? Pues hazla, si no puedes, si realmente te es imposible comprar un producto oficial 3GB, pues ni pedo, así funciona este pedo. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias a toda la banda que nos mandó sus preguntas, esas fueron todas por esta ocasión. Vámonos a las despedidas.
Muy bien, Manda, pues ya estamos aquí en la parte final de este episodio. Tenemos regalos, vamos rapidito. ¿Qué nos mandó Emiliano Jiménez, Adrián? Emiliano Jiménez va a regalar un Postal 2, ya que se compró un pack de 4, uh-huh. Pero lo va a dar vía Steam. Sí. Entonces vamos a hacer una mecánica para que... ¿Postal? Postal. Postal 2. ¿No es Portal? No, no. Hay un juego que se llama Postal 2. Where you go, Postal. Ok. Es un sandbox donde puedes volverte loco y matar a todo el mundo. Ok. Wow. ¿Qué pedo, qué? Sí. Ya te vamos a sacar a los gordos. Te vamos a escribir como a Rafa. ¿Qué? Bueno, el chiste es que... ¿Otra vez? Sí, ¿otra tiene vez? Un Postal 2 extra. Uh-huh. Y dice que demos su ID de Steam, pero eso es una mala idea porque te empiezan a llover pura request. Ajá. Uh-huh. Entonces vamos a hacer una mecánica ahí rápida por Twitter. Uh-huh. Y solo una persona va a tener tu ID. Para si que quieres ir, lo pueden dar. Sí. Uh-huh. No, pues su Twitter lo voy a dar cuando dé el regalo. Sí. ¿Qué nos manda Luis Pozos, Rafa? Bueno, Luis Pozos nos manda un código de descuento, ¿eh? Descuento de 10% en la PSN, el cual ya se regaló. Sí, sí tenía Twitter, fecha límite. Tenía fecha límite. Entonces, sí, pues muchas gracias a Luis Pozos. Nos dice que le digamos a Viviana Salomón que gracias por ver el contenido del gordeo con él y por ser su esposa. Oh, qué saludos tierno. Saludos al pequeño. Muy bien. Sí. Roberto Saavedra. Roberto Saavedra, uh-huh. Adrián. Roberto Saavedra, como siempre, regala varias cosas. Uh-huh. Entre ellas, regala 3 pases de 48 horas de Crunchyroll. Uh-huh. Y varios juegos vía Humble Bundle, porque se ve que compra varios. Sí, sí. Por orden alfabético el güey, porque compró la S. Sí. Spellforce 2, Demon of the Past, uh-huh. Star Ruler, Star Drive, Summoner y Supreme Commander Gold Edition. Bien. Muy bien. Pues nos fueron todos los regalos, se estarán dando a través de Twitter el resto de la semana, excepto uno que ya se dio. Uh-huh. ¿Recomendaciones? No. En Netflix acaban de poner Dilbert. Dilbert. Las 2 temporadas. No sé si hubo más, pero bueno, hay 2 temporadas. No, o sea, hay 2 temporadas. Puta. Y es genial. Vean rápido porque se ve que no va a durar nada en Netflix, porque mucha gente no le gusta. Si ustedes trabajan en una oficina... Tienen menos de 2 semanas. Si tienen un cubículo, lo van a amar. Van a decir, oh, Dios mío, es mi vida. Y se van a reír de lo deprimente que se van es. Se van a reír es, de es, lo es deprimente. Genial, sí. Dilbert. Es genial. Es genial. Sí, tiene un perro llamado Dogbert y una rata llamada Ratbert. Y tiene el don o el knack. The knack. Porque básicamente nació para ser ingeniero. Nació para ser ingeniero. ¿Y va a llevar una vida completa? No. Me temo que va a ser ingeniero. gran show, Dilbert. Véanlo. Sí. Y es todo. Bien. Yo rápidamente, antes de que me vuelvan a preguntar en Twitter, de nuevo les voy a contestar. Si les gusta o les llama la atención Bloodborne, cómenselo ya. No importando si hayan o no jugado a otro Souls. A todos nos toca jugar un juego de Souls por primera vez. Sí. Ajá. Y la gente me dice, oiga, es que no he jugado a los sagas Souls. ¿Creen que disfrute Bloodborne? Sí. Si te llama la atención, si dices, es que este juego podría gustarme, es que me gusta la idea, me gusta el concepto, cómprenlo. Lo peor que puede pasar es que no les guste y lo acaban metiendo como los otros juegos que venden también. Entonces, sí. Podría decir lo que es como Mega Man. ¿Qué? No importando qué Mega Man juegues. Así como, bueno, ¿te gusta el Mega? ¿Puedo jugar el Mega Man? Sí, si no juego los 5. Sí. Bloodborne es un IP completamente diferente. No necesitan jugar los Dark Souls antes para entender la historia. De paso. Pues, bueno, el pedo de entender la historia es otro pedo dentro del juego. Pero no es así como una conexión directa. Y sí, les digo, si les llama la atención, si están así como, es que me dan ganas. Pues, den el salto. Lo peor que puede pasar es que les guste Bloodborne y al final acaben comprando los anteriores. No, de hecho, lo peor que pasa es que no les guste ya. Sí. Entonces. Sí. Éntrenle, el juego, yo he estado jugando, creo que aquí soy el que va más avanzado. Sí, no, yo apenas voy a estar en las primeras áreas. Y les puedo decir el 0%. Y les puedo decir que el pinche juego está chingón. Me metí final. La gente que estaba decepcionada de Dark Souls 2, con este juego no les va a pasar. Está ganador. Entonces, por favor, banda, éntrenle. Ya, ¿no? Éntrenle si le llaman la atención. Simplemente den el salto. Sí. Arriesguense un poquito. Pero bueno, eso ya todo por este episodio. Nada más queda. ¿Alguna recomendación tú, Keith? Ah, sí. ¿Keith dijo que no? De la tercera temporada de House of Cards. Nada más. Yo dijo, el primero que dijo que no fue Keith. Sí. Ah. Yo estaba viendo cuando me dijo que no. ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces. Me presionas para decir algo y es lo primero que se me ocurre. Sí, House of Cards, la tercera temporada House está buena. ¡Ya! De hecho, la temporada de Game of Thrones, la 4 ya está en Blu-ray. La 4 de hace rato. Uh-huh. Está muy buena también. Ese final. Sí. Pero bueno, ahora sí, ya. Nada más que recordarles que pueden seguirnos a través de Facebook. Nuestra página es facebook.com/3gordosb. Nuestro Twitter principal es TwitchOBB. Pero cada uno de nosotros tiene Twitter personal. Por si quieren preguntarnos alguna cosa, el de Rafa es Chovy el Rafa, el de Kid es Kid-B de Baca G.
El de Adrián es Chovy Adrián, el mío es Chovy S, el de Gris es Chovy Gris, el de Sam es Cinética Sam, va con C al principio. Entonces, pues, si quieres contactarnos a alguno de nosotros del staff, pueden hacerlo a través de Twitter muy fácilmente. También recordarles que se pueden suscribir a la versión de audio de este podcast a través de iTunes y a través de iVoox para que, pues, bueno, se descargue automáticamente el último episodio cuando esté disponible. Muchas gracias a toda la banda que nos apoya en Patreon. Ya saben que siempre les agradecemos, pero pues, aunque lo hagamos mucho, no queremos que pierda la importancia. Realmente nos ayuda mucho lo que ustedes están haciendo por nosotros cada mes, apoyándonos su dinero que les cuesta ganárselo. Entonces, lo apreciamos mucho, banda. Muchas gracias a la gente que sigue ahí entrando en el Patreon y que, pues, bueno, sigue llegando nuevos Patreons cada día, ¿no? Sí, muchas gracias. También banda, recordarles que en la tienda ya hay de nueva cuenta playeras del Tiburoso, que son las que se agotaron, pero ya también hay de todas las tallas, de todos los modelos. Uh-huh. Entonces, si tenían pendiente o que no querían comprar porque faltaba alguna que quisieran tener, ya están todas. Entonces aprovechen, uh-huh, banda, antes de que se vuelvan a agotar, porque las del Tiburoso volaron, cabrón. Volaron, cabrón. Y las de Huesquertástico también están estuvieron peligrosamente, sí, a punto de morir, pero bueno, también, uh-huh, recuerdas eso. Hay nuevas de esas también. Hay, sí, nuevas también de Wesker. Recuerdas también que tenemos promoción de Gameloft, así que se llevan una playera gratis mientras haya existencia. No les avisamos la semana que antes ya se acabaron. Es posible que no, es posible que sí, no sabemos. Depende mucho de la talla que ustedes pidan. Si ustedes piden grandes, se les da una playera de Gameloft de la misma talla para que la disfruten también. Es una playera completamente gratis. A menos que ya no tengamos. A menos que ya no tengamos. Así es. Si no les llega, pues es que ya no hubo. Pues, sería todo, ¿no? Todo. Chido, banda. Chido, banda. Ya es muy tarde. Sí. Sí. Nosotros nos vamos.